Bienvenidos, muy buenas tardes a este otro día que el Señor nos ha regalado. Ahora es, ¿qué día es? Miércoles. Y empezábamos a las 7, por hoy empezamos a las 7 y media, pero gloria al Señor que estamos una vez más aquí. Dios me les bendiga, sean bienvenidos cada uno por darnos el lugar y la oportunidad de poder entrar a sus hogares. Es que una edición especial, acuérdate. Edición especial. Claro, sí, y la casa está de fiesta. Ahí está llena. Amén. Estamos viendo que el Señor en su misericordia siempre Él nos habla a tiempo y siempre a tiempo. ¿Por qué? Porque Él nos ama y Él está con cada uno de nosotros. Así es, hermanos, muchas gracias por estar conectados siempre con nosotros. Con nosotros. Un día más. Eso es. Miércoles. Miércoles, ya saben. Nuestro programa, el cual es ITF Podcast. Así es, hermanos, te damos las gracias una vez más. Y bienvenido de vuelta, ¿sabes? Exacto. Bienvenido. Tú, déjeme hablarte. Él sabe. Okay, se le fue el hilo. No te pongas nervioso. Se puso nervioso, varón. ¿Qué pasó? Sí, que nos apoyen, que nos sigan por todas las redes sociales, las cuales son Facebook. Y hoy no vamos a decir los nombres. Okay. Twitter, Instagram, en TikTok también. Claro. Estamos. Que nuestro... Pero Twitter cambió de nombre, ahora era una XX. Oye, es una, sí, es con el nombre, no, pero Twitter, una X. Ya no Twitter, ya no hace Twitter ni nada de eso. Te digo. Ya no me dijeron. Es que no tomaste la llamada, fue cuando te llamaron. Sí, ya cambiaron. Bueno, pero estamos ahí todavía. Claro que sí. Ok, también recuerden que en todo nuestro horario de servicio, nuestra dirección y nuestros pastores que siempre están conectados con nosotros. Amén. Nuestra pastora Betania Vargas y nuestro pastor William Calderón. Saludos. Bendiga. Sabemos que siempre están ahí conectados con nosotros. Claro. Y a todos los hermanos que son miembros de la iglesia que siempre están apoyándonos, conectados con nosotros, que el Señor les bendiga. Y les ofrecemos una disculpa porque me estaban llamando que ya estamos conectados. ¿Qué pasó? Digo, no, ahorita estamos esperando. Ay, de tomar café. Pero ya estamos, sí, ahora sí no vayan ni a tomar café porque ahora sí ya empezamos y arrancamos, ya despegamos, estamos en el aire. Sí, claro que sí, ya estamos aquí. Vamos directo. Anuncios, Iván. Pues para el próximo mes, en septiembre 23 y 24, el sábado y domingo, hay campaña de caballeros. Claro que sí. Así que vamos reservando la fecha para estar ese tiempo juntos aquí adorando al Señor. Sabemos que la campaña va a ser dirigida por el Ministerio de Caballeros, pero para toda la iglesia. Claro que sí. Así que todos los que quieran venir y ser parte de esa hermosa campaña son bienvenidos aquí. Así es. Tenemos los días 23 y 24 de mes que viene, septiembre, va a ser sábado y domingo. El sábado va a estar a las 7 de la noche. Y el domingo, como siempre, a las 11 de la mañana. No va a estar predicando el narrista José Viera, que muchos lo conocen. Saludos si nos está mirando. También quiero invitar a todos los caballeros que este viernes tenemos servicio. Por favor, no se lo pierdan, apoyemos. Sabemos que la presencia del Señor está con cada uno de nosotros, así que apoyemos y este día pues nos vamos a gozar todos, claro, juntos. Como siempre. Y pues no solamente los caballeros, tráigase todos. Toda la familia, tráigase toditos, los amigos, todos. Tráigasenos. También les pedimos que compartan el programa que estamos transmitiendo, así muchas más personas lo pueden ver, gente nueva se puede suscribir a nuestro canal. Claro, bien sencillo. Y tiene que apachurrar la cabeza. ¡Ay, eso que le iba a apachurrar! Ahí está la clave. Ya la gente sabe por qué. El significado. Tengo que tener una campanita aquí porque para apachurrar. Así es. Así es. Así que. Pero también, antes de continuar y darle el tiempo a nuestra invitada, antes de que se presente, te está mirando como quien dice avanza, ¿sabes? Está decirle a nuestro hermano Cristian que salude a los... Cristian, no sé quién va a darnos, quiénes están conectados. Sí, ya tenemos varias personas conectadas, que se bendiga grandemente. Gracias por estar en sintonía de tu programa ITF Podcast. Como cada miércoles estamos llegando hasta la intimidad de tu hogar, gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares con esta señal
directamente desde la iglesia Torre Fuerte desde para el todo cielo. El mundo. Ay, 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 sí mismo. Tenemos a nuestra hermana Cande de Cornejo. ¿Quién será? Saludos, madre. Ay, si no te regañan. Bendiciones, hermanos, desde El Salvador, dice nuestra hermana Cande de Cornejo. Está en sintonía también nuestra hermana Rosy Chapo. Rosy, Dios te bendiga. Nuestra hermana Onet Acevedo. Ay, Dios bendiga. Alguien se va a poner rojo ahorita. Sí, el agüita ya está lista. Póngale, si tiene agua a la par, creo yo. Sí. Entonces, nuestra hermana Kimberly Rivera. ¡Ay, ay! ¡Aleluya! Saludos, mi amor. ¡Ay! Se subió el termómetro. Ahí estaba preguntando a ella de que ¿qué pasa? Sí. Ah, o sea que se fue para otro lado del ciervo. Ya mi esposa me iba a regañar y ¿para qué no han empezado? La mía tiene un sermón para mí cuando llegue. Espérame tomar agua un poquito. También está en sintonía nuestra hermana Víker Hernández. Hermana Víker. Dios bendiga. En la plataforma de YouTube tenemos a nuestra hermana María Magaña. Dice, Dios les bendiga, hermanos. Dios la bendiga, hermana. Sí, ella hace una pregunta. ¿Sí se está transmitiendo en Facebook? Claro, sí. Claro que sí. En dos plataformas. Y no se olviden, como se lo recuerdo siempre, que ya se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube. Para que nos ayude a crecer en la familia de YouTube. Claro, suscríbanse, dale. Será de gran bendición con amén. Que sea parte de la familia de YouTube. Así que pasamos al siguiente punto, nuestro hermano Marlon. Amén. Como decía nuestro hermano Cristian, muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. Y así de favor les pedimos que compartan, que comenten, y si tienen ustedes algo que compartir mientras vamos desarrollando este programa, o si ustedes tienen peticiones, vamos a dar el número telefónico, que es el 248-687-6810. Pero déjeme decirle una cosa, esta es la línea número 7. ¿Por qué? Porque la 7 es la perfección del Señor. Así que si usted tiene una petición, ya sabe, márquenos, no cobramos. Así no, claro que no. El Señor les va a dar lo que ustedes necesitan, porque de nosotros no puede salir nada bueno, solamente de Dios. Amén. Entonces, si no hay algo más que decir, vamos a pasar con nuestra invitada, nuestra hermana. Hermana, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un placer tenerla aquí y me gustaría que usted se presente con nosotros. Y con mucho tiempo, no te vea. Sí. Ay, Dios mío. Bueno. Gracias a ustedes también por invitarme. Bien. Gloria a Dios. Mi nombre es Marianela de León, de Beliar. Doy primeramente gracias al Señor y a la pastora Betania. Por ella estoy aquí también. Amén. Ya que mi hija pertenece a esta iglesia y a través de ella, gloria sea al Señor. Y me da mucho gusto poder compartir con todos ustedes. Amén. Gloria a Dios. Un placer para nosotros también. Amén. Y sabemos, como hemos dicho, es una bendición tenerla aquí. Ya la hemos escuchado, nos dio palabra el otro día y el Señor la usa grandemente. Y fuetazo también. Y es como así, es una bendición para nosotros. Claro que sí. El Señor nos habla. Cuando el Señor nos habla, nosotros sabemos de que Él nos ama. ¿Por qué? Porque cuando el Señor calla y no habla a un pueblo, es porque algo está pasando. Pero si Él nos da su palabra, sabemos de que Él, ya sea que nos habla para corregir, ya sea que nos habla para apaciguarnos, para consolarnos, entonces el Señor es grande. El Señor es grande en su misericordia, y eso es algo que nosotros tenemos en nuestro corazón, que le agradecemos tanto. Y también entonces queremos decirle a los hermanos de que pongan mucha atención, porque sabemos de que hay palabra del Señor hoy. Amén, así es. Y nuestra pastora, nuestra hermana, trae palabra para el Señor. Amén. Así que no se desconecten, no se distraigan con otras cosas, sino que pongan atención a la palabra que hoy se va. Claro que sí, así mismo es. Amén. Bueno, gloria a Dios. Amén. De verdad que estar aquí con ustedes, para mí es más que un privilegio. Amén. Poder hablar de las cosas grandes que Dios
está haciendo en este tiempo y en todos los tiempos. Amén. Dios marcando historia, marcando terreno, marcando territorio, marcando persona. Porque el amor de Dios es tan grande que Él no quiere que nadie se pierda. Amén. Amén. Y yo le dije a mi esposo en estos días que hubo una petición en una parábola que Jesús habló acerca de Lázaro y el hombre rico. Y es que el hombre rico, cuando se vio en el infierno, le pidió a Abraham que mandara el profeta donde sus hermanos a que le hablaran, para que ellos no fueran allá al infierno. Y yo creo que para este tiempo se ha cumplido. Sabes que hay personas que han estado a punto o han muerto, y Dios le ha dado la oportunidad de que en el momento que están siendo atendidos por los médicos, se han ido. Y dicen, bueno, se murió. Pero de repente, cuando ya lo dan por muerto, el hombre vuelve otra vez a la vida. Y empieza a hablar de la experiencia que tuvo en el lugar donde fue. Así es. Yo creo mucho, mucho, mucho en lo sobrenatural, porque nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Amén. Amén. Es un Dios que no tiene limitaciones. Es el Dios grande, poderoso, eterno. Amén. Aleluya. Y solamente hablar de Dios, mi corazón, mi cuerpo tiembla. Amén. Gloria a Dios. Porque hablar de su persona, oh gloria a Dios, hablar de lo inmenso que Él es. De las tantas cosas que hace para que nosotros los seres humanos tengamos la oportunidad de gozar, de disfrutar de todo lo eterno que Él hizo para nosotros. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Y de verdad que doy las gracias porque voy a poder contarle a ustedes esta maravillosa experiencia que he tenido con lo sobrenatural de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Desde el principio, mi mamá me contaba que cuando yo iba a nacer, por tanto había una pobreza extrema en mi familia, mi papá decidió que ella no me tuviera. Y le empezó a decir a ella, tiene que abortarla, porque no pueden haber tres bocas en la casa. No hay trabajo, no hay comida, no puede haber otra boca en la casa. Y mi mamá me cuenta que ella dijo, no la voy a abortar, donde comen dos, comen tres. Amén. Y gloria así tenga que trabajar duro, la voy a tener. Es decir, que ya desde el principio, ya el Señor me había marcado. Amén. Así es. Ya el Señor me tenía para un ministerio, para una asignación. Amén. Y esta asignación yo la estoy llevando el día de hoy. El aborto se convirtió en vida. Amén. La vida, amén, se convirtió en Marianela. Amén. Y aquí está Marianela para hacer todo lo que Dios la mande a hacer. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria sea a Jesús. Pasa que el Señor nos entrega el ministerio al casarme con mi esposo. Ya Dios, mucho antes de casarme, a través de una revelación, me habló del ministerio que me iba a entregar. Estaba yo de 12 a 13 años cuando Dios me dijo, Marianela, te voy a entregar un ministerio donde los muertos van a resucitar, donde los ciegos van a recibir vista, donde los paralíticos se van a levantar. Amén. Te lo entrego. Trabaja y sé valiente. Para ese entonces voy donde una tía mía y le cuento todo lo que había soñado en la revelación. Ella me dijo, Marianela, Dios te ha elegido para un ministerio grande y sobrenatural. Pero ¿qué pasa? A veces creemos que el ministerio va a ser en el momento que nosotros queremos. Así es. Y yo siempre preguntaba, pero ¿y cuándo va a ser? ¿Será ya cuando yo esté vieja que Dios me va a dar un ministerio? Gloria sea el Señor. Pues no, hace alrededor de 3 años, gloria sea el Señor, ya siendo una persona un poco conocida, para no ser muy, siendo una persona un poco conocida a través de la música. Amén. Tengo 4 producciones. ¡Ah, están sí, están en las redes, muchas de esas músicas, gloria sea al Señor, y Dios me ha permitido viajar
a muchos países para su gloria. Amén. Llevando el mensaje a través de la música. Gloria sea al Señor. Pero el Señor como que hizo un cambio de página. Desde el 2019 ahora al 2023. El Señor manda a una pastora llamada Carmen de Nova, muy conocida por muchas personas. Ella vive en Nisao, le dicen la pastora del Ministerio de los Ángeles y el Aceite. Bueno, mi esposo y yo siempre íbamos a esos retiros, veíamos cosas sobrenaturales que pasaban. En una ocasión estábamos en un retiro y ella dijo, llegaron los ángeles. Y empezó a decir que llegaron los ángeles. Todo el mundo empezó a caer. Yo tenía los ojos abiertos. Yo dije, yo tengo que ver cómo es que esos ángeles van a entrar. ¿Verdad? Porque nunca había escuchado de que ángeles se presentaran en persona. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Entonces, cuando ella empezó a decir, llegaron los ángeles, todo el mundo empezó a caer. Y yo me quedé con los ojos abiertos acechando por donde venían. De repente veo que tiene un pote en la plataforma del altar. Y al pote se le quitó la tapita solo. Oh my God, para mí eso fue tremendo. Yo me puse... Literalmente la tapita se salió. La tapita, literalmente, cuando ella dijo, el ángel ahora mismo va a derramar el aceite en el envase, en el pote. Empezó la tapita a quitarse. A mí me atacaron unos temblores. Ella dijo, ahora ella puso él puso el cuerno y se está llenando el pote de aceite. Amados, y yo veía como el aceite subía. Wow, y déjeme decirle que esto fue una experiencia tan grande. No solamente ver cómo se quitó la tapa del pote y cómo el aceite subía, sino ver la sanidad que eso provocó en ese día. Como una señora que fue en una silla de ruedas fue levantada. Eso para mí, yo nunca había visto cosas así. Eso me impactó. Y después de ahí, yo no me perdía un retiro. Era todos los miércoles, todos los sábados, para esos retiros. Yo deseé tanto, pero tanto, tener ese mismo encuentro con el Señor. Y yo empecé a orar y yo le decía, Señor, cómo me gustaría que esos ángeles también estuvieran con nosotros y yo ver así como se llenan esos potes de aceite. Ay, sería algo tan maravilloso. Bueno, ella llega a nuestro hogar. Cuando ella llega a nuestro hogar, llegó con su esposo, cuando eso él estaba vivo todavía. Fue algo maravilloso, de verdad que sí, porque cuando él llegó a nuestra casa, él me dijo, Marianela, en tu casa yo siento algo más poderoso que lo que nosotros traemos con nosotros. Y él empezó a hablar en lengua, ahí estaba mi hija también, que está aquí conmigo ahora. Él empezó a hablar en lengua, él empezó a correr en la casa, todos empezamos a sentir la presencia de Dios, porque qué bueno es cuando estamos conectados en el Espíritu. Gloria a Dios, porque cuando estamos conectados en el Espíritu, estamos en un mismo sentir. Aleluya. Y él empezó a danzar, mi esposo empezó a danzar y a hablar en lengua. Yo que no hay que tocarme mucho para correr en el Espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. Empecé también a sentir la presencia de Dios. Y él me decía, Marianela, hay algo poderoso aquí en tu casa. No te lo puedo describir, pero tú y el pastor Alberto tienen una presencia sobrenatural. Bueno, yo todavía no estaba entendiendo mucho lo de lo sobrenatural. Pero él empezaba, hay algo sobrenatural. Hay una presencia poderosa, Marianela. El cielo bajó a tu casa. Marianela, el cielo bajó a tu casa. Y yo empecé también a correr, a hablar en lengua. Oh Dios mío, fue una llenura del Espíritu. El Espíritu Santo nos atrapó, aleluya. Y esto fue poderoso. Cuando vamos a visitar a algunas personas, ella me dice, Marianela, acompáñame a la habitación. Yo le digo, mamá, pero que usted casi no puede caminar. Me dice, acompáñame. Cuando empezamos por el pasillo a caminar, ella me dice, Marianela, entraron tres ángeles.
y hay uno con una espada de fuego que está limpiando la casa. Hay otros dos que se están moviendo. Bueno, amado, ella empezó a danzar, yo empecé a danzar, pero seguíamos caminando hasta la habitación de la pareja. Cuando llegamos a la habitación, allí ella me dice: Marianela, unge las paredes. Yo le digo: mamá Carmen, no tengo aceite para ungir las paredes. Me dice: Marianela, unge las paredes. Bueno, mamá, está bien. Si tú me dices que la unja, yo la unjo, pero no tengo aceite. Cuando yo empiezo a ungir las paredes de la habitación, empiezan a caerme gotas como si fuera de agua. Y yo he dicho: pero está cayendo agua. Pero ¿por dónde está cayendo agua? Uh-huh. Amado, yo no veo, porque las personas que donde estábamos tenían una casa bien bonita, bien alojadita. Pues no era agua. Yo empiezo a ver una lluvia que estaba cayendo en la cama de la pareja. Aquí sí yo me asusté. Aquí sí yo me asusté, porque yo dije: ¡ay, Dios mío! ¡Está cayendo agua en la cama de la pareja! ¿Qué es esto? ¡Wow! No era agua. ¡Gloria a Dios! No era agua. Yo pensaba que era agua. Cuando ella me dice: sigue ministrando, Marianela, sigue ministrando. Y me ha dicho: llegaron los ángeles de Dios, Marianela, llegaron los ángeles. Wow. Yo, cuando ella dijo llegaron los ángeles, yo me quedé como pasmada. Por encima de que mi cabeza había un espejo que estaba al frente mío, y por encima de la cabeza sentí cuando rociaron algo que me traspasó para acá por la cabeza y fue directamente al espejo. Era un aceite que parecía como la cera que botan las velas. Uh-huh. Algo espeso llenó el espejo de esa pareja. Yo me quedé paralizada, porque yo dije: Dios mío, ¿qué es esto? Me quedé paralizada. Y ella decía: llegaron los ángeles y traen regalo para esta pareja. Dice el Señor que ellos han sido encontrados justo, y por eso el Señor le manda regalos. Aleluya. Aleluya. Gloria. Cuando ella me dice: Marianela, manda a buscar a todos los que están afuera, diles que vengan para que vean el poder de Dios manifestado. Pues yo salgo, amado, y salgo a buscar el grupo de gente. Estas personas se tiraron a llorar, porque no solamente fue la habitación de ellos, sino que esos ángeles también ungieron su casa. Gloria sea al Señor. Entonces, amado, cuando yo veo que sucede esto, como ella estaba de visita en mi casa, yo le dije: Señor, aquí se va a armar un pleito, porque tú estás bendiciendo a alguien que no fue que lo mandó a buscar. Yo fui que mandé a buscar esta pareja. Yo quiero lo mío también. Gloria sea al Señor. Dale aparte. Gloria. Entonces, hay una muchacha que es mi hija espiritual, que estaba enferma de cáncer de mama. Y cuando ella escuchó el bullicio que se armó en esa casa, amados, era en un lugar donde viven todos los ricos. Y allí empezaron todas esas personas ricas a correr y a preguntar que qué pasaba. Cuando estas personas vieron todo ese aceite en la casa de esa joven, esas personas decían: oh, Dios mío, se me engrifa el pellejo, se me pone la piel de gallina, nunca habíamos visto cosas semejantes. Bueno, yo dije: ok, Señor, esta muchacha se lleva a doña Carmen para mi casa. Cuando van en el camino, dice por teléfono, nos llama ella dando grito. Dice: pastora, pastora. Digo yo: Delcy, ten cuidado que tú estás manejando, no vayas a chocar. Pastora, los ángeles me echaron aceite aquí ahora mismo, yo manejando. Me llenaron el rostro, me llenaron el vestido. Los análisis que tenía del cáncer, los estudios, los llenaron de aceite. Me llenaron el carro. Ya usted sabe, una nueva convertida con una experiencia así. Cuando llegamos a su casa, empieza todo el mundo a correr, porque los evangélicos, cuando vemos cosas así, hacemos un bullicio y nos volvemos como locos. Allí nos volvimos locos. Hasta mi esposo, que tan fino,
Hasta Juan cayó en eso. Corrió. Allí estaba mi lady, que siempre está conmigo, gritando, saltando, yo por otro lado, corriendo, hablando en lengua, vuelta loca. Digo yo, señora, ya tú le diste la de la primera. Padre, ya tú le diste la de la segunda. Ahora, Señor, aquí se va a pelear ángel de Jehová si tú no me traes lo mío. Hasta que tú no me bendigas, yo no te suelto. Padre, dame lo mío, dame lo mío, dame lo mío. Y empecé a reclamar lo mío. Si tú lo bendeciste a ellos, vas a tener que bendecirme a mí, ángel de Jehová. Yo también creo, yo también creo. Dame mi bendición. Cuando dice mamá Carmen, Marianela, llegaron los ángeles. Santo. Llegaron los ángeles. Y yo he dicho, mamá, pues yo estoy aquí para recibirlo. Gloria, aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Lo grande fue cuando me dijo, Marianela, son 7 ángeles que entran a tu casa. Wow. Cuando ella dijo, son 7 ángeles que entran a tu casa, mire, hermano, empezó a caer aceite en esta casa. Gloria mía. Aleluya. Aleluya. Los espejos se llenaron de aceite. Yo sentí ese mismo ruido que en la otra casa cuando sopló por él. También lo sintió. Por arriba de mi cabeza. Cuando yo abrí los ojos, amado, estaba mi casa entera llena de aceite. La hermana Milady corrió hablando en lengua. Mi hija, mis 2 hijos, mi esposo. Y lo bueno de esto es cuando Dios permite que hayan testigo. Amén. Amén. Así es. Dice la palabra de Dios que cuando hay 2 o 3, el testimonio es válido. Exactamente. Aleluya. Y allí habíamos 6. Y 7 con la hija mía del frente. Ay. Y empezó, ya usted sabe, cuando mi hijo vio que era una nube echando aceite en mi casa. Mi hijo, que en ese tiempo era un cristiano, pero un cristiano de eso que le dicen cristiano frío, que no era muy fervoroso. Mi hijo se tiró de la segunda planta y dijo, mami, mami, ¿qué es esto, mami? Mi hijo empezó a grabarlo todo. Gloria, cogió la cámara, mami, corre, mami, hay aceite por debajo de la mesa, mami, mira, están tirando aceite por aquí, mami, es una nube de aceite. Ay, mami, ay, ay, mami, ¿qué es esto? Yo no había visto eso. Y nosotros en la sala adorando al Señor, hablando en lengua, era algo tan maravilloso. Wow, aleluya. La pastora Carmen adorando a Dios sentada, su esposo por otro lado. Oh, Dios mío, qué maravilloso fue esto. Aleluya. Empezaron todos esos ricos, porque mira lo que hace Dios. Dios me saca de mi casa, que está cerca de la iglesia, para llevarme a ese lugar de los ricos que se llama Buenavista Norte. Gloria a Dios. Me puso allí, no porque soy rica, varón. Me puso allí era porque habían almas que salvar en ese lugar. Amén. Porque yo misma le pregunté al Señor, pero bueno, Señor, ¿y qué yo hago en medio de toda esta gente que tiene cuarto y yo sin cuarto? ¡Oh, gloria a Dios! Mire cómo uno, mire cómo hace Dios. Las cosas del Señor, amén, son tan extraordinarias. Amén. Así es. Amén. Sacarme de mi propia casa para llevarme a vivir alquilada a ese lugar donde vivían los ricos, dije, para que yo descansara. Que el médico le dijo que yo tenía que dejar mi casa porque había algo en mi casa que me hacía daño. Y para que mi salud estuviera mejor, tenía que sacarme fuera del pueblo, llevarme a otro pueblo donde haya tranquilidad para que yo tuviera una mejoría. Pues mi esposo, como no se quiere quedar viudo, dejó la casa con todo. Santa abuela. Y dijo, déjame llevarme a la negra a un lugar donde ella tenga paz. Pues así lo hizo. Pues yo lo que no sabía era que Dios me estaba esperando en ese lugar. Gloria a Dios. Cuando pasó todo esto, amados míos, a las 4 de la mañana me llama la pastora. Me dice, María, necesito que bajes. Yo estaba en el segundo nivel. Tengo que hablarte algo que Dios te mandó a decir. Bueno, yo bajé, le dije, mamá, dime qué tú necesitas decirme.
me dijo, Marianela, el Señor me dijo que te pasara el ministerio que yo tengo. Wow. Yo le dije, ay mamá, eso es muy fuerte para mí. Yo soy muy pequeña y este ministerio es para gente grande. Ella me dijo, Marianela, el Señor me dijo que entregara el ministerio en mano tuya y de tu esposo. Ya cuando me dijo así, yo le dije, Dios mío, ¿cómo decir que no? Si tú eres el Dios, que eres dueño de Gloria mi vida. Amén. Dueño de mi casa, de todo. Amén. Yo. Amén, así es. Porque yo misma soy un milagro tuyo, Señor. Amén. Por cuanto no dejaste que me mataran en el vientre. Por cuanto me sacaste de los lugares más vil. Amado, miren, ustedes me ven aquí sentada, pero yo viví en lo más vil de la pobreza. En una cañada, allá en República Dominicana. Allí le pasamos mi esposo y yo y mis hijos un proceso muy grande al Señor, un proceso de miseria, 11 años, casi 12, mi esposo sin encontrar trabajo. Yo era la que tenía que trabajar, la que tenía que salir a vender escoba, vender toronjas, limones por los colmados para poder mantener nuestra familia. Pero siempre siéndole fieles a Dios. Teníamos oraciones a las 3 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde. Wow. Eran oraciones, dormíamos en el piso, en el suelo, porque no teníamos piso. Y allí nos salían culebras grandes del tamaño de mi brazo, alacranes, 100 pies, de toda clase de pájaros. Nos salían en esa casita que estaba en la cañada, alejada de todo el mundo. Pero el Señor me hizo una promesa. El Señor me dijo que me iba a sacar de ese desierto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que esperara en Él. Dios es fiel. Y cada vez que alguien me preguntaba, Marianela, ¿cómo te va? En victoria. Amén. Gloria a Dios. Estoy bien. Cuando me veían por la calle vendiendo escobas, muchos se burlaban porque me decían, come blanquito ahora, porque mi esposo es un hombre blanco, un hombre fino. Y me decía, mira, ese blanquito no sirve para nada. Mira cómo la tiene metida en una cañada. Pero ellos no comprendían, porque el que no es espiritual no entiende lo espiritual. Ellos no podían comprender el proceso. Ellos no podían comprender lo que le estábamos pasando a Dios allí en aquel lugar. Dios nos estaba marcando. Dios nos estaba cocinando, aleluya, para entregarnos, porque nadie puede tener un ministerio si no le ha pasado el desierto a Dios. Amén. Amén. Para tú tener algo grande en tu vida que sea de parte de Dios, llevar salvación, sanidad, liberación a otras personas, primeramente Dios te va a machacar a ti. Te va a romper como una vasija de barro. Te va a doler, porque cada pasada que te dan en la rueda te duele. Wow, así es. Yo sentía que a veces me estaban desbaratando. Y yo le decía al Señor, no sé por qué es este proceso, pero sé que va a ser para bien de muchos. Así es. Sé que tú te vas a glorificar. Mm-hmm. Y de allí me sacó el Señor, me llevó a la Romana. Allí tenemos la iglesia. Y allí empezó el fluir del aceite. Amén. Gloria a Dios. Después que Dios hizo todo esto, entonces empezó a caer polvo de oro. Ay, yo no entendía esto. Gloria. Digo yo, ay, Dios mío. En el templo. En mi casa primero. Wow. El mismo día que cayó el aceite. Wow. Y yo dije, ay, yo no entiendo esto. Yo le dije a mi esposo, yo siento a alguien que está cerca de mí. Hay alguien cerca de mí. Él me decía, pero yo no estoy mirando a nadie, Marianela. Yo le decía, sí, siento que me está rozando. Hay alguien cerca de mí. Amados. Wow. Y cuando me dice mi esposo, Marianela, es un ángel que está cerca de ti. Amado, así mismo llenaron la mesa de mi comedor de polvo de oro y polvo de plata. Eso fue algo. Wow. Y yo le preguntaba al Señor, ¿pero qué significa esto? Polvo de oro, polvo de plata, yo no entiendo. Y le pedí al Señor que me diera una explicación para que la gente no pensara que nosotros estábamos locos.
esto es más de ahí. Cuando todo esto empezó a ocurrir, en la iglesia, estábamos mi esposo y yo hablando en la noche, y yo le decía a mi esposo, yo le digo, papi, esto es hermoso, pero a la vez peligroso, porque no todos creen en esto. Uh-huh. Incluso le dije, hay ministro en el evangelio que no creen en lo sobrenatural. No. Señores, nosotros tenemos un Dios de poder. Amén. El Dios que habla la vida, la Biblia, perdón, es un Dios poderoso. Amén. Él no se limita, ni se encasilla ni a tus pensamientos, ni a los míos. Yo puedo creer que tengo la razón en algo que predico, pero si no está basado con la Biblia, de nada me sirve. Exacto. Yo le pedí al Señor que me mostrara qué Él iba a hacer con todo esto que estaba pasando, porque era un ministerio muy peligroso. Y un pastor que me daba cobertura me dijo, Marianela, tienen que tener cuidado, porque van a sentir ataques. Uh-huh. Ataques de los mismos pastores que no creen en que Dios hace cosas sobrenaturales. Amén. Y yo le dije, pero ¿cómo va a ser, pastor, si nosotros todos somos el cuerpo de Cristo? Y esto es de Dios. Uh-huh. Esto es del cielo. Él me decía, esto es del cielo. Pero no todos tienen la visión abierta para verlo. Uh-huh. Amados, y de verdad que empezó entonces en la iglesia a pasar cosas sobrenaturales. Todo está en video. Yo le pedí al Señor que me permitiera grabar, poner cámara para grabarlo. Uh-huh. El Señor lo permitió. Allí podemos ver ángeles que están parados en el altar. Gloria a Dios. Ángeles, wow, visibles, amado, con sus alas abiertas. Uh-huh. Están parados en el altar de la iglesia. Gloria. Han llenado 7 vasijas de aceite, aceite con un perfume sobrenatural, un aceite con un color a vino, es un color vino y aceite, pero con un color sobrenatural. Bendito sea el Señor, nos llenaron el penúltimo pote, perdón, lo llenaron en presencia de todos los que estaban en la iglesia, en la mano del pastor. Wow. Porque el Señor dijo, no voy a permitir que nadie lo aplaste. Porque yo empecé a llorar y yo sufrí. Porque cada vez que decían que eso era brujería, mi corazón se estremecía. Porque yo decía, pero ¿cómo le oramos a un Dios que decimos que tiene poder y cuando se revela no le creemos? Ay, ay, ay. ¿Cómo tú dices que tiene tantos años creyendo en el Dios del cielo y no cree en sus manifestaciones? Yo le dije, Señor, yo necesito que tú me ayudes, porque esto es más grande de lo que yo misma estoy imaginando. Necesito, Señor, que me ayudes. Si tú me entregaste este ministerio también a mi esposo, danos a nosotros la fuerza. Así es. Porque es muy grande. Empezaron ellos a llenar las puertas de aceite, las puertas de la iglesia. Todas son 4 puertas, todas llenas. Parecen manantiales, de arriba hasta abajo, brotando aceite. ¿Quién lo vio? Nosotros. No, la cámara lo enfocaron. Wow. La cámara está, en los videos está todo eso, cuando el aceite va chorreando. Gloria sea al Señor. Cuando nos metemos en ayuno y oración, todos salimos llenos de escarcha de oro, escarcha de plata, salimos con aceite, las ropas se nos llenan de aceite. Gloria sea al Señor. ¿Y sabe qué trajo esto, amado mío? ¿Sabe qué trajo esto? La obediencia. Uh-huh. El Señor me había dicho, Marianela, quiero 63 días todos metidos en la iglesia. 21 días de ayuno, 21 días de oración. Ay, santo. Santo, gloria a Dios, aleluya. 21 días de silicio.
Y quiero que me entreguen la semana mayor, llamada la Semana Santa, que es cuando todo el mundo coge vacaciones. El Señor probó nuestros corazones, porque me dijo, dile a la iglesia que quiero la semana mayor. Cuando me dijo esto, yo dije, Dios mío, los hermanos van a pelear, porque es la semana de vacaciones. ¿Sí? Entonces ya tenemos tanto día metido con el Señor. ¿Qué van a decir? Cuando hicimos el llamado, amado, mi esposo dijo, si Dios mandó, Dios nos va a respaldar. Amén. Cuando entonces lo hicimos, empezó a caer todo ese mover de la presencia de Dios. Aleluya. ¿Qué ha traído esto? Hay testimonio de personas que se han salido de cáncer, pero no dije que lo testifican así. Ellos han ido a su médico. Dame la prueba. Con la prueba han llevado su iglesia. A nuestra iglesia con sus pastores. Porque no es que yo oré y se sanaron tanto. No, amado. Es que la evidencia del poder de Dios tiene que verse. Exactamente. Un muchachito que era un vegetal, que me lo llevaron. Pastora, necesitamos que ore. Digo yo, el poder de Dios está regado en cada uno de los hermanos acá. Ay, pero en el nombre de Jesús, antes de los 20 días, ese niño va a estar corriendo. Y ese niño va a estar hablando. Aquí va a haber un milagro sorprendente. Ay, tráelo. Antes de los 20 días, Jehová lo va a hacer. Amén. A los 18 días, el niño se paró. Wow. Empezó a correr. Gloria, empezó a vocear. Un niño que no hablaba. Que no hablaba. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cómo alguien puede decirme a mí que esto no es de Dios? ¿Cómo alguien puede decirme a mí que esto no lo hizo Dios? Ay, aleluya. Ay. Si todo lo que hacemos es en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Claro. Si el que nos guía es el Espíritu Santo. Amén. Bendito Amén. Sea el Señor. Wow. Nos llevaron una joven que tenía un cáncer terminal. La abrieron en el instituto. Pero al verla ya en etapa terminal, la cerraron. Y la familia desesperada fueron y nos la llevaron a la iglesia. Allí la tiraron al frente del altar. Pastores, no sabemos qué van a hacer. Pero aquí la trajimos. Porque nos la entregaron. Me acuerdo que mi esposo cogió el aceite ungido. Le echó una gotica y dijo, hecho está. Aleluya. Y yo le dije, pero papi, solamente así. Hecho está en el nombre del Señor. Aleluya. Jesús lo hizo. Amén. Ay, hermano, ay, a los ay, tres ay. Meses vemos a esa muchacha que parecía un modelo, que entró a la iglesia, aleluya. Santo, oh, gloria a Dios. Y nos llevó. ¿Cómo es que se llama esto cuando se lo dan los médicos? El reporte médico. El reporte médico. Donde el médico decía, el diagnóstico, que había sido una equivocación de ellos. No era una equivocación de ellos. Ellos la entregaron con una herida, una cirugía. Porque la abrieron y vieron un cáncer terminal. Y allá en la iglesia el Señor obró, aleluya. Amén. Y esa muchacha anda predicando, dando su testimonio. Gloria a Dios, aleluya. El muchachito que fue sanado anda corriendo. La doctora que fue sanada de dos cánceres también anda testificando por todas partes. Personas que tenían el corazón grande, el Señor se lo puso normal. Allá fueron a testificar. Muchas personas sanándose, muchas personas restauradas, matrimonios que están a punto de romperse. Allá el Señor, aleluya, lo ha restaurado. Amén. El Amén. Diablo no hace nada de esto. No. Que el Señor lo reprenda. Amén. El diablo lo que lleva es pena, persecución, rotura de matrimonio. Él acaba con todo, con la familia, con todo. Oh, gloria, con engaño. Destrucción. Bendito sea el Amén. Señor. Amén. Pero lo que este Dios trae vida. Amén. Trae vida. Trae sanidad. Amén. Trae salvación. Liberación. Liberación. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria sea el Señor. El Señor ha permitido que vayan muchas personas de todas partes del mundo a que sean ungidos con ese aceite. Muchos pastores han ido allá, ministerios, parejas, amados. Personas que han querido ver si era verdad lo del aceite, allá se han presentado.
han visto todas esas vasijas de aceite, aleluya. Y lo grande es que cuando estamos ministrando y sentimos ese olor a aceite perfumado que se riega en toda la iglesia, yo sé que algunos de ustedes algún día lo han sentido, porque el perfume del Espíritu Santo es único, se riega. Es único. Aleluya. Alguien me dijo, en una ocasión yo estaba, estoy estudiando, aún así, me gusta estudiar en la universidad. Amén, gloria a Dios. Y me dijo, pero pastora, hay que tener cuidado porque los ángeles no se puede hacer un ministerio. Yo le dije, amado, hay una palabra aquí que te quiero leer. Amén. Quiero leerte esta palabra. Aleluya. A ver si me sale bien acá. En Hebreo 13, 2. Amén. Amén. Y en el Salmo 103, gloria a Dios. Mientras, Salmo 103. Mientras nuestros hermanos buscan el texto bíblico, ajá, vamos a leer un par de comentarios, claro, acá. Bastante. Hay bastante, las redes están a lo encendido, está bien encendido las redes sociales. Nuestra hermana Melba dice, Dios les bendiga, hermanos. Amen. Nuestra hermana Yolanda Cruz dice, wow, gloria a Dios. Nuestra hermana Yoani Monción dice, Dios les bendiga. Vuelve a decir nuestra hermana Heidi Carrillo, eso es nuestro Dios, aleluya. Nuestra hermana Vicker Hernández dice, santo, aleluya, gloria, gloria, dice nuestra hermana Vicker. Nuestra hermana Yolanda Cruz dice, santo, aleluya. Nuestra hermana Yaneli Soriana dice, bendiciones, hermanos. Bien, Dios le bendiga, hermano. Nuestra hermana Vicker Hernández vuelve a comentar, ay, santo, así es, pastora, gloria a Dios. Y tenemos en la plataforma de YouTube nuestra hermana Cristina Cueva Félix, Dios les bendiga a más a mi amada pastora, dice. Nuestra hermana Alondra Reyes dice, amén, aleluya. Así que vamos a continuar con el programa. Si tiene alguna pregunta, algún comentario, hágala llegar y nosotros estaremos dando lectura a los comentarios. Amén, gloria al Señor. Así es. Como también dice la palabra de Dios, de que muchos a veces no creen la palabra, creerán por las obras que y los milagros, los testimonios que Dios no va, porque hay personas que no solamente creen por la palabra. Así pero es. Gloria a Dios de lo que Dios está haciendo. Sí, lo que hablaba nuestra hermana también, que a veces cuando Dios te va a dar un ministerio, tienes que pasar un proceso. Y porque me estaba recordando de la vida de José. Santo, que el Señor, para donde él lo llevaba, todo lo que tuvo que pasar desde el principio, que sus hermanos lo vendieron, lo querían matar, lo vendieron a Egipto, todo lo que tuvo que pasar allá. Porque cuando Dios tiene algo grande para una persona, no va a ser fácil. Tenemos que pasar en medio de un proceso que tal vez uno puede decir, Señor, pero ¿qué está pasando? Pero la persona, cuando el Señor tiene algo grande para él y esta persona permanece fiel, no importando lo que está pasando a la derecha ni a la izquierda, ni siquiera se pone a pensar de lo que el agua le está llegando hasta el cuello, pero esta persona sigue ferviente, creyéndole al Señor, que no es movido por nada de lo que de este mundo. Entonces el Señor dice, este es mi hijo, porque yo tengo algo para él, y yo sé de que así como él anhela de mí, yo le voy a fortalecer más, porque todas las cosas que pasamos nos están preparando para algo eso grande. Amén. Que el Señor nos tiene. Sí. Amén. Señores, déjenme saludar a alguien que apareció por acá, si no lo vamos a meter en problema. Alguien que la conocemos todos. Ay, ay, nuestra ay. Pastora Betania. ¡Por fin! ¡Por fin, pastora! ¡Llegó! ¡Apareció! ¡Me bendiga, pastora! Y también, respecto a lo que tú estabas hablando, de lo que pasó con José, también con Nehemías. Sí. Imagínate cuando Dios le da ese sentir para ir a levantar y reconstruir, renovar la ciudad de nuevo. Amén. Cómo se levantaron estos, los... Sí. Así es. Y Tobías y todo eso para criticar y decir, no, lo que tú estás haciendo no sirve, que esto, lo otro. Y también, ¿quiénes somos nosotros para arrinconar o limitar a Dios lo que Él quiere? Exacto. ¿Quién somos nosotros?
¿Qué? Así es. Él es soberano en su santa voluntad. Claro. Así es. Y él hace lo que él quiere. Exacto. Amén. El saber que Gigi Ávila, en una ocasión él predicó y él dijo que en la noche fue un ángel y le dio una pela. Le dijo, Gigi, bájate los pantalones que te voy a pegar. ¿Y por qué, señor? Porque le hablaste mal a tu esposa. Dice que ese día le había hablado mal a su esposa de una forma. Y él dice que en la noche cogió ese ángel y le dio una pela al calzón quitado. Eso lo testificó. Entonces, si nosotros nos vamos a la Biblia, nosotros vamos a ver que hubieron muchos de sus discípulos que vieron ángeles. Amén. Sí. Porque Juan, Pedro, cuando lo tenían en la cárcel, fue un ángel y lo despertó. La Biblia dice que fue un ángel que vio. Así es. Y salió de la cárcel. Sí. A Pablo y a Sila, ¿quién le abrió la puerta? No. También. Y muchos de los que están en la antigüedad también fueron visitados por ángel. Entonces, ¿por qué quiere la persona limitar a Dios de que Dios no puede mandar ángeles? Cuando aquí dice la palabra de Dios, oiga lo que dice aquí en Mateo 26:53. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? ¿Qué dice la Biblia? Óiganlo bien. Dice aquí también en Hebreo 13:1-2, dice, sigan amándose unos a otros fraternalmente. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos sin saberlo hospedaron ángeles en su casa. Pero hay tantos versículos que si yo se lo pudiera leer ahora mismo, como dice la Biblia, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que estemos vivos. Oiga esto, nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos. Es decir, que vamos a hacer, Jesús dijo en una ocasión que nosotros íbamos a hacer según los ángeles. Amén. Los ángeles existen. Amén. Entonces, hermanos míos, ¿por qué usted tiene que creer tanto que hay un demonio en la iglesia? Y cada vez que dicen, ay, vamos a reprender el demonio, la gente cree que hay un demonio. Y la gente empieza a reprender, y diablo, te reprendió el diablo. Pero entonces, cuando se le dicen, aquí están los ángeles de Dios, No creen que los ángeles estén con nosotros. Sí. Déjenme decirles que los, así como Isaías vio los querubines, serafines, allí en el trono de Dios había mucho humo. Dice, así también nosotros, cuando tenemos la gloria de Dios y somos la gloria de Dios, porque todos nosotros somos hechura de sus manos. Amén. Y nosotros portamos a Dios. Amén. Entonces, la Biblia dice que nosotros tenemos guardianes. Amén. Guardianes espirituales. Ángeles que acaban alrededor de los que ángeles. Le temen. De los que le temen y los defienden. Amén. Oiga eso. Entonces, cada vez que usted sale de su casa, hay ángeles que están saliendo con usted. Amén. Cada vez que usted viene, cada vez que usted se ve en peligro, hay ángeles que están peleando en el mundo espiritual. Hay una batalla armada. Amén. Los ángeles peleando a favor de tu vida, a favor de mi vida. Amén. Oh, gloria sea al Señor. ¿Y cómo me pueden decir a mí que no existen los ángeles? Así es. Yo creo que el que cree que no existen los ángeles, ateo. Sí. Lo digo con toda certeza. Es ateo. Porque no cree lo que dijo Jesús. Yo puedo pedir ahora mismo que baje un batallón de ángeles, si yo quisiera. Eso dijo Jesús. Así es. Entonces, allá en los cielos hay batallones, hay ejército de ángeles. Amén. Y no voy a extender más el testimonio porque hay cosas todavía más fuertes. Pero lo voy a dejar hasta aquí. Porque primeramente las personas que nos escuchan tienen que irse a la palabra. Claro. Amén. Váyanse a la palabra. Búsquense en Hebreo 13:1-2. Primera de Tesalonicenses 4:16. Sí. Lucas 2:10. Aleluya. Aleluya. Gloria sea al Señor. Ajá. Váyanse a Mateo 28:5-6.
oh gloria a Dios, Lucas 15, 10. Lucas 15, 10. Bendito sea el Señor. Aleluya. Ajá. Apocalipsis 3, 5. Uh-huh. Vayan apuntándole en su casa. Amén. Gloria sea al Señor. Uh-huh. Aleluya. Amén. Y Primera de Timoteo 3, 16. También son muchos versículos que hablan acerca de la aparición de ángeles. Mateo 1:20. Gloria sea al Señor. Uh-huh. Amén. Entonces, yo bendigo a todas esas personas que a través de la palabra se pueden dar cuenta de que nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Amén. Mi casita se estaba quemando, cogió fuego, y yo estaba sola con mis hijos en esa casita. Eran las 4 de la madrugada cuando se encendió. Y yo tenía un mosquitero arriba de mí. Y siento que me pasan la mano por el hombro 3 veces con mucha suavidad y me dicen, Marianela, 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 despiértate. Tu casa está cogiendo fuego. Cuando yo desperté, el fuego estaba arriba de mi cabeza. Yo me tiré asustada, cogí a mis hijos, empecé a gritar, a pedir ayuda. Como vi que nadie me podía escuchar porque yo vivía sola en ese monte, empecé a coger una lata de agua y a tirarle el agua al fuego con unos alambres de 220 voltios. Una corriente que me podía haber matado. Sí. Porque yo estaba descalzo, desnudo en ese momento. Y empecé a tirarle agua y esos alambres pegados. Wow. ¿Quién usted cree que me libró? ¿Quién fue esa voz que me llamó? Amén. Marianela, 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 levántate, tu casita está cogiendo fuego. Aleluya. Y permitió que mis hijos y yo saliéramos ilesos. Gloria a Dios. ¿Qué cree usted? Aleluya. Cuando se metieron los 8 ladrones en mi casa para llevarme todo. 8 ladrones. Y sentí la mano del ángel que me dijo, Marianela, despiértate, que tienes visita. Visita. Son ladrones. Cuando yo me despierto, yo veo esos ladrones alumbrando la cabeza a mis hijos. Yo dije, Dios mío, ayúdame, ¿cómo hago ahora? Me dijo, te he dado la boca de una leona. Abre tu boca. Man. Y cuando yo empecé a vocear pidiendo auxilio, tuvieron que salir corriendo los 8. No pudieron hacernos daño. Gloria a Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Gloria a Jesús. ¿Quién son? Poderosos. ¿Quién son para? Sí, ¿quién es? Para decir lo que Dios tiene que hacer o no. No, no podemos encapsular ni encerrar a Dios para lo que de lo grande que el Señor es. Nosotros, ¿qué hombre? Como decía, a veces nosotros somos los que limitamos. A Dios, porque Dios. Muchas veces cuando no estamos enfocados, cuando el Espíritu de Dios, nosotros mismos lo ahuyentamos, nuestra visión es corta. Nuestra visión humana no alcanza ni siquiera la esquina. Uh-huh. Nuestra mente es muy pequeña. Pero cuando Dios está en uno, cuando su Espíritu está en nosotros, nuestra visión sobrepasa todo aquello, sobrepasa nuestro mismo entendimiento, nuestro razonamiento, nuestra lógica queda abajo. Sí. ¿Por qué? Porque Dios es el que está obrando en nosotros. Amén. Amén. Que cuando el Espíritu toma el control de nosotros, por eso dice la palabra que no le ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Amén. Entonces, amén. Cuando el Espíritu está sobre ti, el Espíritu toma el dominio de Así ti. Es. Lo que tú no hablabas, o lo que hablaba, ya no lo vas a hablar porque el Espíritu te va a detener. Él es el que habla. Uno solo es un instrumento nada más. Entonces, es correcto. Uno de los frutos del Espíritu el fruto del Espíritu es la fe, como estaba predicando el pastor ayer. Entonces, por medio de la fe, dice que el poder del Evangelio se revela por fe y para fe. Amén. Para fe. Amén. Y lo lindo de esto es, hermano, la santidad.
las almas que se han convertido, porque nuestra iglesia están convertidas familias enteras. ¿Sí? Esto, este despertar espiritual ha llevado a nuestra iglesia familia entera, tanto así que tuvimos que desbaratar el templo. Estamos en una carpa. Wow. Y estamos haciendo el templo mucho más grande porque no cabemos. Entonces, algo que es de Dios trae las almas a Dios. Así es. Si no fuera de Dios, no llevara las almas a Dios. No crece. No crece. Tiene que haber un impacto, claro. Claro, y el Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo el Espíritu Santo? Porque todo esto ha sido a base del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nuestra doctrina es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Manifestación gloriosa, sanidad gloriosa por el Espíritu Santo. Amén. Claro que sí. La manifestación de Dios. Son manifiestas. Amén. La iglesia se llama Casa de Adoración, la Novia de Cristo. Amén. ¿En dónde se encuentra eso? Bueno, nosotros estamos en República Dominicana. Claro. En la ciudad de La Romana. Ay, La Romana. Ajá. Yo vivo en el sector que se llama el residencial Los Prados de Cumayasa. Que aquí están cerca, por allá. Aquí para nosotros está un poquito lejos. Desde aquí, desde donde estamos. Nada más ahora. Así que entra en La Romana. Entonces, saludos también a Juan Alberto Beliar. Yes. Estuvo con nosotros hace una semana, ¿verdad? Sí, estuvo una semana. Con nosotros, nos gozamos con él. Amén. Entonces, una pregunta: ¿esa es la iglesia que también asistía Ruth Solano y Frank? ¿Oye? Claro, ellos son nuestros hijos también. Amén. Ellos estuvieron hablando de ellos la situación. Han vivido todas esas maravillas. De eso. Ok, sí. A Rudy y a Frank que están con nosotros. Están con nosotros, a él lo van a operar, no ha dicho ni cambiaron la fecha, pero están con nosotros. Amén, él, sí. Ya sabe dónde está cuando no están allá. Ya claro, están aquí. Yo sé que la pastora Betania es su primera madre. Así es. Yo lo sé. Así que yo me conformo con ser la segunda. Gloria a Dios. Pastora Betania, por si acaso me está escuchando, para sí seguir siendo escuchando. Su amiga. Y su hermana. Entonces leemos los versículos que nos dio. Amén. Gloria sea al Señor. Qué lindo es ser el Señor. Entonces, Dios. Aquí, en Primera de Timoteo 3:16, dice así: no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vivificado en el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones y creído en el mundo, recibido en gloria. Amén. Y dice aquí en Mateo 1:20, pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en un sueño un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Y bueno, si me llevo, voy a leer tanto versículo, aleluya. Pero lo que quiero es, además de todo esto, es que las personas queden, y esto sea, que también le aumente su fe. Amén. Quiero decirle que nosotros no estamos en el Evangelio simplemente por los milagros. Claro. Los milagros creo que son añadidos para que nuestra fe pues sea gigante cada día. Sí. Pero nosotros creemos en Dios y le creemos a Dios con milagro o sin milagro. Amén. Tengo 48 años sirviéndole al Señor. Amén. Toda mi vida, desde mi niñez. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y tenemos 25 para 26 años en el pastorado. Hemos levantado 2 iglesias. Hemos ayudado a 4 iglesias a levantarse. Aleluya. Y para nosotros es un placer poder hablar donde quiera que vamos. Amén. Del poder de Dios. Amén. Esto creo que es una comida para mí. Amén. Cuando hablo, si usted se sienta conmigo, vas a escuchar Dios. Aleluya. Dios y Dios. Yo no tengo tiempo para hablar de otra cosa. Amén. Claro. Todo es Dios. Amén. Supimos que usted escribió un libro, ¿verdad? Sí. El título se llama El Mover de los Ángeles, ¿verdad? Así es. Creo que está por Amazon ahora mismo. ¿Está o todavía no? Sí. Bueno, hoy me llamaron. Están esperando una firma y algo mío para ya lanzar el libro. Yo tengo que ir a Santo Domingo ahora. Y cuando yo vaya, inmediatamente haga la firma.
pues ya el libro va a estar en venta. Estamos viendo ahora por en pantalla, se ve el mover de los ángeles. Wow. Por Marianela de León, que está con nosotros aquí. Bueno, tenemos en la plataforma de YouTube varios comentarios. Nuestra hermana Alondra Reyes se acaba de suscribir a nuestro canal de YouTube. ¡Aleluya! Bienvenida, Alondra. Un aplauso ahí. Eso. Apachurró la campana. Apachurró. Así es. Dice nuestra hermana Alondra Reyes, dice amén, aleluya. Nuestra hermana Amalia Rodríguez dice amén, amén, amada pastora. Nuestra hermana Amalia Rodríguez dice sí, al servicio de nosotros. Amén. Amalia Rodríguez dice amén. A nuestra hermana Amalia Rodríguez vuelve a comentar, dice aleluya. Nuestra hermana Alondra Reyes, gloria a Dios. Nuestra hermana Amalia Rodríguez vuelve a decir, Dios es fiel, Dios es real, santo, amén. Poderoso nuestro Padre, dice nuestra hermana Amalia Rodríguez vuelve a comentar acá, dice, ahí estaré, ahí voy a ir cuando Dios me lo permita, dice, que quiere venir para acá. Estamos esperando, cuando usted guste venir, claro, la puerta sí. de nuestra iglesia está abierta. Y ya lo dijo. Y la puerta de la casa de la pastora también, en Santo Domingo. Sí, en la plataforma de Facebook, en la plataforma de Facebook está nuestra hermana Sofía Rose, dice, Dios bendiga, dice, también está en sintonía. Nuestra hermana Adi Morales. Gloria a Dios. Nuestra hermana Victoria Castrillo. Vicky, esto no llega. ¿Qué más? Se me escapa. Nuestra hermana Elizabeth Meléndez dice amén, pastora. Ay, desde El Salvador, Salvador. Eso es. Así es. Nuestro hermano Julián Morel dice, Dios les bendiga a todos. Bueno, ley, Dios te bendiga. Qué buen testimonio. Ay. Hermano Julián Rodríguez. Morel. Ese es otro. Ese es otro, no le cambia. Eso viene ya de descendencia pastoral. Así es. Así mismo es. Amén. Así es. Pues esperamos, ¿verdad?, que el libro se dé pronto, ¿verdad? Pues ya le tiró una promoción. Así que esperamos que ya salga ya a la venta ya, ¿verdad? Y que sea de bendición. Así como tenemos recibido la bendición por el testimonio ahora mismo, yo sí que va a ser de bendición. Tenemos también por aquí que les dije que pasara y tuvimos que casi arrastrarle hasta aquí a Miledis. ¡Mi Dios mío! Yo empecé haciendo sella, después de tú, después de Marlo, por favor, tienes que traerla. ya estás aquí, Dios te bendiga, hermano. ¿Quién es Milady de León? Milady de León es una sierva. Ay. Una profeta de Dios. Qué bueno. Testimonio poderoso que Dios ha hecho. Por eso yo digo que a veces hay personas que dicen que... dicen, no, porque yo no creo en eso. Yo sí creo. Porque lo he vivido. Claro que sí. Yo he vivido cada uno de sus testimonios que hablaba la pastora Marianela. Yo fui partícipe de también. Sí, dijo que usted saltó, brincó, corrió de todo ahí. Casa, como los ángeles. Yo le pedí a los ángeles, despiértenme porque tengo que irme a mi casa. Y la despertaron. Y cómo ellos iban y me tocaban la planta de los pies. Wow. Y yo decía, ya. Yo sé que son ustedes. Wow, porque nunca hubiera tenido una experiencia. En los 20 años que tengo en el Evangelio, nunca hubiera tenido una experiencia como la que tenía en la casa de los pastores. Y también otro día, ellos salen, me dejan allí en la casa. Soy inquieta porque cuando yo tengo un sitio, yo no puedo estar sentada. Y me pongo con el swap y me pongo. Ellos tenían una casa y vivían en una casa de dos, arriba y abajo. Ella se ríe, bueno. Y cuando oigo la puerta de las habitaciones que hacen, ¡tra!, digo, pero Dios mío, espérate. Comienzo Belial. Belial no me responde. Yacel, Jesús. Marianela, digo, pero Dios mío, ¿qué es que está aquí? Abrí la puerta y me puse adelante y le digo a la vecina, yo no sé qué, los ángeles están aquí. Y me dice, ¿ya qué te pasa? Me dice, pero ahora mismo me abrieron la puerta y me la cerraron. Ellos cerraban la puerta y la cerraban la puerta. Entonces, yo digo que, ¿cómo no creer en lo que Dios hace? Amén. ¿Cómo hay gente que dicen que no creen en que los ángeles existen?
hay gente que dice que no, porque que le hablan de un ángel, dice, ah, pero ya está loca, dice que un ángel. Pero yo que he palpado todo, porque yo siempre he estado con ellos. Cuando cayó aceite en la casa, yo estuve allá, tuve que llamar a mi mamá. Yo me volví, ya usted sabe. Digo, Dios mío, ¿por qué es esto? Porque eso fue sobrenatural. Lo que pasa allí es algo sobrenatural. En esa casa no se siente nada que sea extraño, que no sean los ángeles. Y le decía al Señor, quiero que sea tú. Lo que no es de Dios, tú me digas que está mal, y lo que es de Dios. Y cuando llegaba allí, yo sentía una presencia extraordinaria. Un día fuimos también a los retiros que ellos dan los martes, y allí, como cuando llegamos, encontramos la iglesia llena de aceite. Fuimos la primera persona que llegamos allí y pudimos ver la iglesia llena de aceite. Y cuando llegamos allí, ya usted sabe, allí se desató una presencia, una unción, que el que no hablaba en lengua tuvo que hablar en lengua. Wow, en esa situación. Tengo que ir ahí. Eso es algo natural. El que no está en lo natural no entiende la cosa natural. Está hablando que después, cuando Dios llega, hace una visitación, algo pasa. Algo sucede. Tiene que pasar algo. Tiene que pasar. Y mire lo que usted está hablando de que después de lo que ha pasado, mira el crecimiento y todo el impacto que, ¿verdad?, que ha creado eso. Y es lo que, una línea que nosotros hemos hablado, y Dios está hablando a la iglesia también. Amén. Cuando hay Dios visita, algo va a pasar. Algo pasa. Algo pasa. Algo pasa. Para bien. Amén. Para bien. Eso es una cosa tremenda. Wow. De que hay una línea, ¿verdad?, que Dios habla, que Dios también nos ha hablado, y tenemos que estar preparados. Sí, pues Dios va a ser, porque usted no vino aquí, por casualidad, por ver a aquella que está casi durmiendo. No la enfoque. Aleluya. O sea, Dios sabe lo que está haciendo. Sabemos no la que enfoque, también, no la enfoquen. Se está arreglando. Sabemos, ¿verdad?, que tiene. Usted grabó también música también. Oye, ¿qué no ha hecho usted? ¿No? ¿Qué usted no mujer? Es mujer. ¿Sí? Ah, interesante. Sí. Yo primeramente fui cantante. Ya sabes por qué también salió ella cantando. Sí, así sí, yo es. Y ella es un testimonio vivo, porque yo era estéril. Yo no paría. Yo me casé y duramos aproximadamente 5 años. Y no concebía, y todos los médicos decían que yo no podía tener hijos porque no producía una hormona, que me hacía falta esto. Bueno, y yo soy un testimonio por todas partes. Y cogí una sábana blanca y un vestido blanco y me lo puse. Y me fui al altar y le dije, o me da mi milagro, o mírame lo que tú vas a hacer conmigo, Señor. Porque yo no soy una mujer estéril. Así como Ana, tú le diste sus hijos, dame mis profetas. Dame mis hijos, Señor. Y me acuerdo que de gritar, yo gritaba, pero como una loca, hermano, porque nosotros los dominicanos somos así, como que queremos llamar al Señor como con grito, Dios mío. Y Él nos escucha de todas formas. Pero es por si acaso. Por si acaso, ¿verdad que sí? Y me decía una hermana, Marianela, si no se le ora a Dios. Y yo, hermana, mire, déjeme que Ana lo hizo con voz suave. Yo lo hago, Señor, dame mis hijos. Pues lo conseguí. Turbé a Dios, como aquella mujer, como la viuda que le decía al juez, dame justicia. Así es. Turbó al juez, ¿verdad que sí? Sí. Bueno, pues yo no sé si fue que yo turbé a Dios. Lo que sí, que el Señor me llamó y me dijo, párate del suelo y recoge tu sábana, que hoy te entrego tu milagro. Aleluya. Aleluya. Me la entregó. Y mírenla ahí. Está. Al mes, aleluya, estaba yo ya con esa muchachita dándome vueltas ahí en la barriga. Dios te ve imposible manifestándose. Amén. Mismo, Porque para el hombre es imposible, pero para Dios es todo posible. Es posible. Es lo que le dijo, ya no grites. ¿Cómo me lo dijo? Me dijo, vas a ser mejor cantante que tú. Aleluya. Ay, gloria a Dios. Papá. Me dijo el color que iban a ser. Me dijo, es hembra. Va a tener tal color. Va a ser mejor cantante que tú. Y el nombre se lo puso el mismo Señor. Le puso Raquel.
Okay. Aleluya. Ya se ven por aquí. Ay, ya, santo. Yo soy así. Yo te lo dije a mí. Yo soy así. Yo soy así. Yo soy así. Muy fácil. Se está arreglando. Está peinando. Quiero que la gente conozca a nuestra amiga. Edio Raquel, pero ¿cuál es el nombre tuyo real? Porque yo dije con 15 nombres. ¿Cómo te llamas? 15 nombres. Así es, Raquel, perdón. ¿Viste que te traje aquí? Mi nombre es Yacel Raquel, Peliar de León. Esa. Así es. Gloria a Dios. Ya, quiero que conozcan a Yacel Raquel. Beliar de León, ya se paró la es parte de nuestra iglesia y es bueno que ya usted nos visitó y ya sabe que está en un lugar, un buen lugar. Creo que tú grabaste, ¿verdad? ¿Tienes cuántas producciones tienes? Tengo 4 canciones. ¿Puedes acercarte? Nadie te va a morir aquí. Tengo 4 temas en YouTube. Okay. Okay. Sí. Uno de ellos se llama Sobrenatural. Sobrenatural. Ah, de la línea de tu mamá. Ahí está. No hay otro nombre. Okay. Rompe mí. Y el otro se me olvidó. Son los nervios. Se me olvidó. Ese es el tema más fuerte. Se me olvidó. Pero qué bueno, ¿verdad? Ay, Dios mío. Unos pasos y hacia adelante. Y de verdad que. Y le damos las gracias. Gracias. Que ya no quería venir, pero ya podemos venir. No quiere acercarse, pero ahí estamos. Gracias al Señor. Y sabemos que no va a ser la primera vez, hermano. Amén. No va a ser la primera vez, porque que ella también te va a invitar. No, decime, llama a tu mamá que venga por aquí. Amén. Juan Alberto. Si nos está siguiendo, que nos vea que. Ese es mi papá. Aleluya. Un saludo, aprovecha. Saludo. Saluda a tu. Hola, papi. Gracias, güey, porque están con nosotros. Una de las cosas que yo le quería decir al final del programa, una cosa que me sorprendió, lo va conociendo más y más, era de la forma en que yo me di cuenta. Como Dios le hablaba directamente en el altar, usted va a decir las cosas, ¿no? La tenía ahí. Sí. Diciendo las cosas ahí. Pues yo estaba, segura, tomando el frente ahí y yo lo veía y lo palpaba. No sé si estamos arriba, nos dimos cuenta. Aleluya. De cómo el trato de Dios, como estaba diciendo ahí. De las confirmaciones. Las confirmaciones, que la pone, lo puso intranquila a usted. Ay, santo. Sí. Y eso es parte de lo que Dios quiere hacer. Amén. Y como decimos al principio, cuando Dios quiere hacer algo, ¿quiénes somos nosotros? Así es. Para decir gloria que a Dios. Por eso es que le puso un encrucijado al frente. Para leer eso. Que hay que hacerlo o no hay que hacerlo. Sí, de verdad que a veces Dios me mete en unos líos. Pero como Él es Dios, Él sabe dónde me pone, lo que me pone a decir. A veces yo he ido a lugares que yo le he dicho, Señor, no me hagas hacer lío aquí. Vete suave con esta gente, Padre. Sí, porque después, entonces la gente a quien me mire a mí dice, esta tipa vino a hacer un lío aquí en la iglesia. A tirar piedra. Yo siempre, mi hija está y le digo, ay, Señor, Padre amado, vele suave, Señor. Sí. Porque a veces yo voy a los lugares y el Señor me da el mensaje ahí mismo. Wow. Es increíble. El que yo llevo... Yo a veces estudio y todo para predicar. Así es. Una vez yo dije, pero ¿quién soy yo para tú ponerme a predicar a 3,000 pastores? Esos corbatuses saben más que yo, Señor. Y tú me vas a poner a predicarle a toda esa gente. Amado, yo estaba nerviosa. Es una iglesia grandísima que hay en la Romana, que ya sabe cuál es. Y están todos esos pastores, era una actividad de pastores. Y están todos esos pastores. Y yo estaba fría, yo estaba así. Y yo solamente decía, ay, Señor, ayúdame. Ay, no me hagas cometer errores. Ay, aquí hay teólogo, Señor. Aquí hay universitario, Padre. Y yo que casi, no, yo no sé muchas cosas, Padre. Y es ahí. Pero ¿sabes qué? Que cuando tú te sientes pequeño delante de Dios, amén, cuando tú te humillas, Él te exalta. Así es. Porque cuando me subí, ellos me habían mandado el tema de lo que yo iba a hablar. Uh-huh.
Bueno, como me mandaron el tema, eso fue lo que yo estudié. Uh-huh. El tema de lo que yo iba a hablar, para yo hablarlo ahí. Sí. Pero cuando yo me quedo con, yo me quedé como una pura momia. Cuando sentí la voz del Espíritu Santo que me dijo, ay, 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 no es lo que ellos quieren oír. Ay, ay, ay. Es lo que yo voy a decir. Amén. Amén. Amado. Y cuando Dios Santo. Empezó sin yo leer la Biblia, sin yo ver nada, eso era así. Taca, 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 y yo saltando arriba. Por la boca. Amado, toda esa gente estaban en el suelo. Gloria a Dios. Toda esa gente. Y los hombres me gritaban y me decían, pastora, vaya a mi casa. Mi mujer me tiene durmiendo en la sala y ella en la cama. Y yo, eso fue increíble. Mi hija andaba. Eso fue increíble. Wow. Ver cómo esos hombres gritaban a voz en cuello y otras mujeres que decían, moren por mí, que yo estoy mal, pastora. Porque una de las cosas que me dijo el Señor es, muchos proclaman que quieren que Cristo venga, pero con su vida están diciendo algo distinto. Ay, santo. No están viviendo en la santidad de Dios. Así es. No tienen fruto. Entonces, Señor, ven. Pero muchos no quieren en verdad que Él venga. He escuchado personas decir, hasta que yo no haga mi casa, hasta que Dios no me dé lo que me ha prometido, que no venga, que se quede por ahí, que vaya a visitar. Y yo he dicho, no, es que eso no es así. Señor, ven del año que viene. Señor, ven cuando tú quieras. Aún faltando 2 minutos para el Señor venir, Él te va a dar lo que te dijo. Amén. Exacto. Porque Él es Dios. Así es. Y sus promesas no caen al vacío. No. Amén. Hermano, las palabras son espíritu, pero cuando se revelan, se hacen realidad. Amén. Como nosotros, así. Entonces, hay personas que no entienden que las promesas de Dios son rotativas. Dios te hace una promesa, puede cumplirse hoy, pero se puede cumplir mañana. Se puede cumplir en 3 meses, en un año. O se puede cumplir en nuestros hijos. O se puede cumplir también con los hijos, porque es así. Exacto. Amén. Ahora, yo le dije al Señor, me acuerdo que le dije a mi esposo, papi, Dios nos va a dar una casa grande, papi. Nos va a dar una chipeta donde yo sienta aire, donde yo me siente y ya yo no tenga que caminar tanto para la iglesia, papi, porque son 2 horas de camino todos los días. Aleluya, donde le dé comida a mis hijos, porque le daba agua de azúcar, porque no tenía nada que darle. Yo le decía, papi, Dios nos va a dar tanto que nos vamos a comer una mesa y vamos a agarrar los pollos fritos. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Amén. Ay, santo. Es que cuando tú le crees a Dios, allá fue una profeta llamada Aguilda Mota, que es muy conocida. Aguilda Mota fue con un carro. Marianela de León, digo yo, Dios te bendiga. Le dije, mira, acaba de decirme el Señor que ese no es tu carro. Antes del mes, el Señor te da una jipeta. Ay, 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 ay. Santo Dios. Lo creo. Wow, la palabra que dijo, lo creo. Antes del mes, a los 16 a 17 días, abren el puertón de mi casa y ella me dice, Marianela de León, quiero que venga a ver lo que Dios me entregó. Gloria a Dios. Su jipeta blanca. Wow. ¿Cómo lo hizo Dios? No sé. Él es soberano. Amén. Lo que sé es que la palabra que le dije, ella la creyó. Y las palabras se hicieron realidad. Amén. Todo es por la fe. Amén. Es creer. Si nosotros creemos todo lo que Dios nos ha dicho, todo es posible. Todo es posible, varón. Amén. Por la fe. Amén. Un hombre puede cruzarse de un país a otro. Amén. Ser trasladado. Por la fe. Aleluya. Señor, hay personas que no creen en esto. Yo le pido a Dios, cuando tú quieras trasladarme allá, tú lo haces, que yo me voy con todo el gusto, porque yo sé que tú eres Dios. Así es. Tú eres el dueño del tiempo, de la materia, de la masa, el dueño del universo. Dios lo puede hacer todo. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Yo veo a tanta gente limitando a Dios. Que Dios no puede hacer esto, que esto no puede pasar. Mire, amado, si usted le cree a Dios y cree en ese Dios de poder, pida creyendo. Que todo lo que usted pida creyendo, según su fe, así usted lo va a obtener. Amén. Amén. Dice su palabra de así. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Amén. Mostrada, aleluya. Oh, santo. Amén. Oh, gloria sea el Señor. Eso es como cuando tú estás orando por una persona,
Me acuerdo que cuando Jesús llamó a Lázaro, ¿qué dijo? ¿Qué nombre mencionó? Lázaro. Porque era la resurrección que estaba ahí. Amén. Si Jesús no llamaba a Lázaro, salían todos los muertos para afuera. Amén. Todos los muertos resucitaban. Y ustedes saben que cuando Jesús resucitó, resucitaron muchos muertos y fueron a sus casas. Así lo dice la Biblia. Entonces, ¿quién me va a paralizar a mí a no creerle a Dios? ¿Quién me puede decir a mí que porque tú creas que Dios no lo puede hacer, tú no tienes que meterme a mí en tu cajón? Amén. Así lo es. Que yo creo es que Dios sí lo puede hacer. Exacto. Si tú no lo crees, estate tranquilo. Yo te dejo tranquilito ahí. Ese es otro problema. Ese es tu problema. Si tú no crees que Dios puede hacer más problema que ahí. Suyo. Yo creo en Dios y yo le creo a Dios. Amén. Me ha dado esposo, me ha dado casa, me ha dado carro, me ha dado hijo, me ha dado comida cuando yo no la tenía. Sí. Me sacó de una cañada, de una casita cayendo. Aleluya, con dos vestiditos, con una chancletita. El Señor me dijo: Marianela, te entrego las naciones. Aleluya. ¿Quién pensaba que yo iba a ir a las naciones? Gloria, una muchacha de una cañada, viviendo en miseria, que apenas le daba a sus hijos agua de azúcar en un biberón. Y el Señor llamarme, te llevo a las naciones. Busca una mascota, Marianela, y escribe todos los países que tú quieres que yo te lleve. Así y es. Yo creerle a Dios, buscar así esa es. Mascota y decirle: Señor, quiero ir a Europa. Ay, cuando yo me vi en Europa, ay, hermano. Yo le decía a mi esposo: pellícame, pellícame. Mira a ver si es verdad, mira a ver. Aleluya. Me tiré foto en Europa, se la mandé a todo mi pueblo. ¿Cómo estaba mi pueblo, mi nene? Wow. ¿Cómo estaba Dios, wow? Todo contento. Bueno. Marianela, la de la cañada. Sí, señor. La que vivía en la cañada, yo no lo puedo creer. Pero ¿quién? En Europa. Allí metió el Señor a su humilde sierva. ¿Por qué? Porque le creo. Dios lo gloria a Dios. Prefiero morir creyendo. Amén. Que aleluya. Vivir sin creer. Así gloria es. A Dios. Amén. Gloria a Dios. Poderoso. Esa es mi aleluya. Fe. Aleluya. Gloria a Dios. Esa es mi fe. Yo volaré las montañas más altas seguras. Gloria. Ay. Gloria. Aleluya. Esta es mi fe, aleluya. Amén. Así es. Ojalá que muchas personas dejaran la lógica. Amén. Dejaran la lógica de decir que no creen que porque esto y porque lo otro. Ni siquiera los títulos que Dios me ha dado, me han dado la unción que tengo, me lo ha dado Dios. Amén. Gloria a Dios. Me lo ha dado buscar su presencia, meterme en los montes, hablar con Dios. Ay Dios, yo no sé si alguien entiende esto. Amén. Porque hay gente que no cree en los montes. Si usted no cree, yo creo. Me dio un resultado. Aleluya. Me dio un resultado esos montes. Aleluya. Y hablar debajo de una mata con el Señor. Mire, gloria a Dios. Ay Dios mío, encerrarme en mi casa y decirle a la gente, hasta que no sienta que Dios me hable, nadie me suba gente aquí arriba. Pero venga acá, ¿cómo Dios no te va a hablar? ¿Cómo Dios no te va a hablar si para ti en el primer lugar está Dios? Amén. Si cuando dicen, pastor, a mí, no. Cuando yo termine de hablar con Dios. Porque si estuviera delante del presidente, no aceptarían a nadie. A nadie. Y yo estoy delante de uno que es más grande que el presidente. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cuando yo termine de hablar con él, entonces recibo a los que estén ahí. Dile que se aguanten o que vayan otro día. Amén. Así es. Hay que respetar a Dios. Amén. Así es. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Así es. Qué bueno. Y le doy gracias a Dios porque me puso a mi Lady al lado. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque ella ha vivido todas las experiencias. Mi hija. Amén. Mis hijos. Mis vecinos. Que corrieron ese día cuando el aceite estaba cayendo. Fuerte. Y se convirtieron a Cristo. Gloria a Dios. ¿Creen ustedes? ¿Creen ustedes que esto puede venir de aleluya. Otra parte de Dios, señores? Amén. Amén. Algo que provoque la salvación a las almas. Amén. Viene de Dios. Amén. Vecinos que eran piedras. Años predicando el evangelio y no se habían convertido. Y creyeron. Aleluya. El Señor permitió que se cumpliera la palabra de Tomás. Amén. Tengo que ver para creer. Para creer. Ahí está. Tengo que ver sus heridas. Sus... Gloria sea al Señor. Si me dejan, yo digo todos los testimonios, así que párenme. No. Se convierte de un podcast a una cruzada. Y sí. Wow. Está bueno. Yo me quedaría un rato.
Pero el tiempo corre, sí. ¿Verdad? Es que Dios es bueno, bueno. El tiempo es bueno. Un placer, sí. Pero por lo menos. Dios es bueno. Cuando usted regrese, se queda. Se queda mi hija. Se queda, sí. Y le damos gracias a Pastora por estar con nosotros. Eso era de Dios invitarla. Sí, gracias también, hermana. Amén. Que estuvo también con, está con nosotros también aquí. Y no veo que. Yo no sé si. Andrés, ¿han puesto algún testimonio a un peticiones? Petición. La pastora. La pastora puso una que está mal, que un poquito de afectada de salud a nuestra pastora. Y bueno, le digo. Yo tengo una petición también. Amén. Te lo voy a pasar aquí, por favor. Aleluya. Tiene una petición para orar por hermano por la persona que se llama Roberto Rivera Oimas. Dimas. Dimas. Tiene problemas con alcoholismo. Este es Roberto Rivera, para orar por él, también por la pastora, nuestra pastora. Y tenemos las personas que si tienen alguna petición, traten de hacerlo ahora. Porque a veces, después que terminan los programas, que vean las peticiones. Yo también tengo una petición. ¿Cuál es la petición? Quiero que oren por su servidor, para que Dios obre en mi. Porque tengo problemas con el azúcar. Entonces, para que esos niveles el Señor los regule. O desaparezca. Desaparezca en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Por mi hijo también, yo quiero que aprovechen para por mi hijo Manuel Eliel. Mi hijo mayor, importante. Y orar por lo que Dios le ponga también en su corazón, porque yo sé, Dios está aquí. Amén. 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 Gloria a Dios. Aleluya. Así que así no veo por Yolanda, bueno, sí. Yoli, por ella y por la familia que estamos incluidos, y por nuestros hijos. Así importante es. Aprovechar. Este momento, y mientras esté la oración, tú me aproveches, pues yo sé que Dios lo va a hacer. Estamos aquí, pero no hay límite. No hay límite. No hay límite. Así que, pero es omnipresente. Pastor, a ver si pueden elevar la oración. Vamos a orar, vamos a orar. Vamos a orar. Dios es el Dios de lo imposible, amén. Todo lo puede. Amén, gloria a Dios, aleluya. Toda enfermedad, la enfermedad no resiste. En el nombre escuchar de Jesús. El nombre de Jesús. Padre, Padre, en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, Padre bueno, Hacedor de maravillas, misericordioso, que se duele del pobre, que se duele del enfermo, que se duele de aquellos que sufren, aleluya. Mira toda la persona que sufre. En estos momentos te presentamos, Señor, estas peticiones. Padre, te presentamos. Te presentamos a Roberto Rivera. Mira, Roberto Rivera, Padre amado. Padre que tiene problema de alcohol. De alcoholismo, para ti no hay nada imposible. Te pedimos, Señor, para ti no que hay desde nada aquí imposible, hasta papá. Allá la palabra sí, llegue. Señor, que sea y Él tú, sea Espíritu tocado Santo, por el poder del Espíritu que Santo. El dominio, el control de y él, ese Padre problema amado. De alcoholismo sí, Señor, salga de Él. De salir ahora. Él sea libre ahora en el nombre de Jesús. Ay, esa cadena de atadura, esa atadura esa que cadena, no lo deja papá, ser feliz. En el nombre de ahora Jesús, le doy una orden. Demonio de alcohol, sal demonio fuera, de alcoholismo, sal fuera, ahora, sal fuera por el ahora de la palabra, en el nombre de Jesús, ahora, sal del cuerpo de Roberto Jesús. Rivera, ay, padre, salte ahora, te, pedimos, Dios, te lo ordenamos por el poder del Espíritu, milagro, Espíritu Santo, en el nombre padre, de Jesús, en el nombre de Jesús, haz de un milagro en su ay, cuerpo, Señor, a un milagro, Padre, papá. Que le sepa un milagro, Espíritu el romo Santo. A miel amarga ay, para que sí, nunca Señor, para que la vuelva a tomar. Pueda tomar Padre, que su cuerpo lo rechace, Señor. Que su cuerpo lo rechace. En el nombre de Jesús. Señor. Te pedimos por su alma. Salva su alma. Aleluya. Salva su alma, Señor. Él está cansado ya, Dios mío. De tener esta condición, Señor. Y él pide que tú lo liberes. Pedimos ahora por su liberación. Sí. Solamente tú puedes liberarlo, Padre. Solo tú solamente puedes tú hacerlo, puedes hacerlo Señor. Señor. En el nombre, en el nombre de, Jesús. De Jesús. Te aleluya. Pido ahora por ay, nuestro Jehová. Hermano que tiene problemas de azúcar. Ay, Jehová. Dios mío, le damos ay, Espíritu una orden Santo, le damos una orden ahora a ti. Esa a diabetes azúcar. Ahora.
salir de su cuerpo, demonio, ahora, fuera de su cuerpo. Padre, declaramos sanidad sobre su cuerpo. Declaramos, Dios mío, por el poder de la sangre de Cristo. Declaramos salud. Declaramos liberación ahora. Por el poder de la palabra, Dios mío. Ahora, todo demonio que viene a perturbar su salud. Todo demonio que está perturbando su vida. Por el poder de la palabra, Dios mío. Ay, Señor. Mira que él has pedido, Padre amado. Mira que él da ese regalo, Señor. Que yo te responderé. Dale ese regalo, Padre. Del verse por cada uno de los que están en el enfermo, Padre. De una buena salud. Padre, tu hijo está en tu mano. Sigue obrando. Ahora. Sigue obrando, Señor. A Manuel en el nombre y a Eliel. Mira a Manuel, mira a su madre Yolanda. Y mira a su madre. Te pido por ella, ay, Señor, te la presentamos. En el nombre a ti. De Jesús. Presentamos esa familia. Haz una obra especial, Padre, en te esta pedimos, familia. Dios mío, un milagro. Obra poderosa. Necesitamos con un milagro, ellos, para esa familia, papá. Tú un la conoces. Un milagro que lleve tú tu nombre, conoces, Señor. Papá. Tú la conoces. En sus casas. Padre, aleluya. Sigue tomando tú el dominio y el control, Dios papá. Mío, obra. Ay, Señor, glorifícate. Comienza. Limpiar. Comienza a desatar que toda ligadura, papá. Comienza a limpiar. Pero que tenga que romper. Rompe toda ligadura, pero que papá. Que esta casa sea liberada. Limpia todos los obstáculos, que estas vidas, Señor, ay, papá, sean marcadas por el poder, papá, de tu Espíritu Santo. De Jesús, en por el nombre de Jesús. Santo, por el poder el de la palabra. De que ellos reciban, oh, Dios mío, su milagro. Que ellos reciban, santo. Ay, santo, alabanza. Ay, que ellos reciban salud. Hoy reciben sanidad, alabanza, tanto material como espiritual, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ay, Espíritu Santo de Dios. Oh, glorifícate, Padre. Oh, sella esa casa. Sella esa familia, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos por Amelia Rodríguez. Mira, Amelia Rodríguez, papá. Que papá llene los graneros, papá. De su casa. Que sea tu Espíritu Santo. Ahora, tú eres su cuidador. Que se abran los tú eres cielos, su amigo. Sí, que caiga la lluvia. Santo, que sea como Espíritu cuando Santo, Elías habló. Shabbai, Shabbai, Corebabai. El dominio, que caiga la lluvia sobre tu ay, casa. Espíritu Santo de que Dios. Que las peticiones sean ay, Espíritu que sobre Santo, y abunden. Padre, que todos los graneros sean llenados. Por el Padre, poder de la palabra, la petición Dios de tu sierva ay, Amelia están Rodríguez. Mano. Están en tu Padre, mano. Que en el nombre de Jesús. Ay, papá. Según ella ha creído, sí, Señor, así sea contestada su petición. Sí, Espíritu Santo de Dios, de en el nombre de Jesús. Toca sus graneros. Toca sus peticiones. Toca su finanza. Que ella reciba su milagro. Ay, que ella recibe tu milagro. Amelia. Amelia. Recibe ese milagro, Amelia Rodríguez. Recibe ese milagro. Recibe tu milagro. Recibe ese. Abasanda, la vacanta. Ay, recíbelo en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Ay, Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Dios, aleluya. Ay, 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 oh, ay, ay. Santo, alabanza. Ay, 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 este es mi fe. Santo. Santo, alabanza. Santo, gloria, gloria, Luis, gloria, coñazo, gloria. Que ay, tiene Luis, un pendiente con Luis, el cuerpo de Cristo. Wow. Luis. A ti te llamamos. En el nombre de Jesús. A ti te llamamos por tu nombre. Luis. Ay, Luis, en recibe. En el nombre de Jesús. Recibe en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe en el nombre de Jesús. Ay, Jehová, por el poder de la palabra. Recibas tú, sí, Señor. Que lo que has pedido, sí, sea, Señor, será, así sea, será, sea en el nombre de Jesús, será así, sea en el nombre de Jesús, así será, gloria a Luis, Dios, ay, papá, tú dices clama, que yo te responderé, ay, así ay, te ay, llama ay, el tú cielo, tú dices clama, que Luis, yo te responderé, ay, Dios en el mío, nombre de Jesús, recibe en paz, en el recibe paz Jesús, en el nombre de Jesús. Ese recibe sanidad en el nombre de Jesús. Recibe liberación ahora. En el nombre ahora, de Jesús. En el nombre de Jesús. Yolanda Cruz. Recibe Yolanda Cruz por su cuñada. A ti, Rebeca. A ti, papá. Madre. Ay, Rebeca. Donde quiera que esté Rebeca. Que tú estés, papá. Señor, toma dominio. Ay, guarda Rebeca. Guarda Rebeca. Cuídala. Rebeca. Dale salud. Cúbrela, Rebeca, papá. Donde quiera que ande. Ábrele los cielos. Ay, papá.
abre los caminos. Ay, contesta peticiones, papá 911, que ella tiene delante de tu presencia. Ella tenga ese encuentro, papá. Ay, Espíritu Santo, ella pueda tener un encuentro especial contigo. En el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo la abrace. Que el Espíritu Santo la abrace. Dale un abrazo, papá. Dale un abrazo a tu sierva, papá. En el nombre de Jesús. Dale un abrazo, Espíritu Santo. Oh, gracias, Señor. Ay, Señor, mira que te lo pedimos, Dios. En el nombre de Jesús. Ay, Rebeca, recibe salud. Abre los cielos, Señor. Abre los cielos, Señor, en este lugar. En el nombre de Jesús. Abre los cielos en este lugar. Ay, Señor. Abre los cielos. Oh, glorifícate, glorifícate. Bendice a la pastora Betania. Oh, glorifícate, glorifícate. Bendice a su familia. Dale salud que sobreabunde. Oh, glorifícate en el nombre de Jesús. Ay, papá, manda esos ángeles guardianes. Manda esos ángeles guardianes. Manda esos ángeles, Padre, a cuidar su sueño, papá. Paséate en su casa. Ay, Señor. Padre, sigue dando entendimiento. Sigue dando sabiduría. Espíritu Santo, pasa tu mano. Pasa tu mano sanadora. Pasa tu mano por su espalda, Padre. En el nombre de Jesús. Ay, papá. Guárdala. Guárdala ella y su esposo, papá. En el nombre de Jesús. En esta cabina, Señor. En el nombre de Jesús. Que pasen cosas sobrenaturales. Por el poder de la palabra. Por el poder de la palabra. Por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hasta que rebose. Hasta que rebose. Hasta que rebose. Yo hago una oración global. En el nombre de Jesús. A todos los que están escuchando por la radio. En el nombre de Jesús. Un milagro en su casa. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Ay, Espíritu Santo de Dios. Es por el poder de la palabra. Es por el poder de la palabra. Dios mío, te lo pedimos. Ay, Santo, alabanza. Sí, Señor. Por antipatía, a ti te llamamos. A ti te llamamos por tu nombre. Suéltalo, cuerpo. Suéltalo, cuerpo. Suéltalo, cuerpo. Demonio de diabetes. Suéltalo, cuerpo. Suéltalo, cuerpo. Suéltalo, cuerpo. Demonio de trombosis. Demonio de derrame cerebral. Por el nombre de Jesús. En 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 el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra. Te va, 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 te va. En el nombre de Jesús. 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 Alabado. Es que por su llaga lo declaramos sano, lo declaramos libre, lo declaramos libre. Avanzando, oh Santo, alabanza, ey Santo, alabanza. Ay, Espíritu Santo de Dios, aleluya. Ay, Santo, aleluya. Liliana Carrillo, a ti te llamamos. Que se abran los cielos a tu favor. Que se abran los cielos. Que se abran los cielos. Que se abran los cielos. Aleluya. Que caiga la lluvia. Ay, Jehová, que comienza a caer la lluvia. La tardida. Ay, recibe. Que caigan sobre tus graneros. Sobre tus sembrados. En el nombre de Jesús. Que los sembrados empiecen a echar frutos. Recibe. En el nombre de Jesús. Ay, Espíritu Santo de Dios. Ay, que sobre tu casa. Recibe, recibe. Caiga la lluvia. Ay, recibe por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús. Ay, a ti te llamamos por tu nombre. Te llamamos por tu nombre. Ay, Santo. Atamos y reprendemos esos demonios que se están llevando las almas. Que están por las calles regados. Que están por las calles. Demonio de depresión fuera. Demonio de depresión fuera. Fuera. Demonio de atadura fuera. Fuera. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera. Fuera en el nombre de Jesús. Demonio fuera. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera. 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 Por el poder de la sangre de Cristo. Por el poder de la sangre de Cristo. Fuera. 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 Fuera, 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 en el nombre de Jesús. Hoy Santo alabanza, Jesús Santo alabanza. Ay, reciban salud, reciban sanidad. Reciban sanidad. Reciban sanidad por el poder de la palabra. Sobre los herederos, sobre el Espíritu Santo de Dios alabanza. Ay, Shabbat aquí. Ay, Jehová. Ay, Jehová, se siente tu presencia. Oh, se siente tu presencia. Anda, la bacalla. Ey, Sama. Oh, Dios. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias, aleluya. Te presentamos a Samuel Medina. Samuel. Ay, Dios mío. Samuel. Mira, Samuel Medina. Samuel Medina. Llámate la salud ahora a tu cuerpo. Recibe, Samuel. Samuel. Recibe salud. Recibe. Recibe sanidad. Toda malicia se va. Toda apariencia sale ahora.
toda apariencia sale ahora. Por el poder de la palabra. Recibe salud. Recibe sanidad. Recibe liberación ahora. Recibe salud. Ahora. Ahora, Samuel. Ahora recibe. 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 Porque por tu llaga, por tu llaga, somos sanados. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Recibe salud. Ay, santo alabanza. Aleluya. Alison Carrillo. Alison. Ay, Alison. Recibe tu milagro. Ay, 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 ay. Reprendemos la enfermedad. Toda enfermedad. Ahora en el nombre de Jesús. Demonio de guerra. Ay, hígado graso. Hígado. Ahora. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora te llamamos. Es que te llamamos fuera. Fuera, fuera, él es sanado. Él es sanado por el poder de la palabra. Él es sanado por el poder de la palabra. Ella recibe, que reciba salud. Sea que reciba sanidad. Recibe hígado nuevo. Recibe sanidad. Recibe liberación. Recibe tu milagro. Abraza tu milagro. Abrázalo. Dale gracias al Señor. Aleluya. Dale gracias a Dios. Aleluya. Ay, santo es Jesús. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Gracias, papá. Gracias, Jesús. Gracias, mi Cristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo Dios, aleluya. Ay, santo. Aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria sea al Señor. Gloria al Señor. Bendito alabanza. Sea Dios. Bendito sea Dios. Gloria a Dios, aleluya. Que los cielos se abran aquí. Gracias, Cristo Santo. Ay, en el nombre de Jesús, aleluya. Alabanza, alabanza. Oh, aleluya. Gloria al Señor, alabanza. Gracias, Señor. Tú tienes poder en tu boca. Gloria, 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 gloria. En tu boca, utiliza lo que tienes. Aleluya, aleluya. Lucha, empieza lucha, a declarar que eres sano. Yes. Oh, gloria, a declarar oh, gloria, que eres sano. Oh, gloria. Sano por su sangre. Sano por su palabra. Sano por su nombre. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Alabanza. Ay, alabanza, Rey. Elizabeth Melende. Elizabeth. Ahora. Elizabeth. Le hablamos a tu economía. Ahora le llamamos a tu economía, Elizabeth. Llamo a tu economía, Elizabeth. Ahora. Llamo se abre el granero. Economía se abre el granero. Recibe ahora. Recibe ahora. Sí. Un cambio. Un cambio. Ay, un cambio. Sí, Señor. Ahora vas a crecer. Por el poder. Por el poder. Por el poder. Se abre. Por el poder. Las bendiciones económicas. Se abren. Se abren. Se abren. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. De Jesús. Recíbela. Ay, recíbela. 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 En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Profetizo sobre ti. Sí, Señor. Que esas bendiciones. Sí, Señor. La vas a obtener. En el nombre profetizo de Jesús. Profetizo sobre ti. En el que nombre vas a correr Jesús. Como becerros en la manada. Sí, Señor. Sí, vas Señor. A ser bendecida, Elizabeth. Alabanza. Sí. Créele a Dios. Si cree, verá la gloria de Dios. Y dale gracias al Señor. Porque aleluya. Ya la aleluya. Tocó tu casa. Gracias, aleluya. En el nombre. Gracias, nombre. El santo alabanza. Gracias, Señor. Oh, Espíritu gracias, Santo Espíritu de Dios. Santo. Gracias, te adoramos, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Adoramos su nombre, gracias, Jesús. Espíritu Santo. Gracias, papá, porque ay, tú Dios estás mío, en medio padre, nuestro. Gracias porque tú estás en medio oh, nuestro, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Señor, Señor. Ay, Santo, alabanza. Aleluya. Ay, Espíritu Santo de Dios, alabanza. Qué gloria en esta cabina, qué presencia. Ay, Santo, alabanza. Alabanza. Ay, Santo, alabanza. La presencia del Espíritu Santo. Gloria, oh gloria, oh gloria. Aquí, oh santo alabanza. Oh, Dios mío. Ey, santo alabanza, alabanza. Ay, santo alabanza. Gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria al Padre. Aleluya. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Ay, Dios amado, Dios eterno. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por todo. Gracias, Rey de Reyes. Gracias por hablar de gracias, tu Señor de Señores. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tú estuviste aquí con gracias nosotros. Por manifestarte. Gracias. Sigue ayudando a estos jóvenes, gracias, Padre. Señor, Señor. Síguelo ayudando, papá. Síguele dando Padre. Entendimiento y sabiduría. Ay, ayúdalo a permanecer unido. Ayúdalo a amanecer unánime. Ay, Espíritu Santo de Dios, Santo. Ay, Espíritu Santo, sí, Señor. Creciendo en la estatura de Cristo. Ay, sí, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre
de Jesús. Ay, síguele dando entendimiento y sabiduría cada día, a tus hijos. Señor, ay, Espíritu Santo de Dios, poder, que sea tu Espíritu Santo, ellos, que te siga glorificando de una manera especial, gracias, Señor, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, aleluya. Jesús. Aleluya, gracias, aleluya. Y contesta cada una de sus peticiones. Aleluya. Contesta cada una de sus peticiones, Padre, que ellos tienen delante de tu presencia. Profetizo en el nombre de Jesús. Que muchos de ustedes, los que sí, están, Señor, escuchando, aleluya, por esta emisora, sí, Señor, van a ver ángeles que lo, sí, van, Señor, a visitar en el nombre como de Jesús. Señal. Van a en poner marcas de manos llenas de aceite, aleluya, en la puerta de sus casas. Alabanza. Van a ver polvo de oro, polvo de plata. Ay, santo. En señal de, sí, que, Señor, están allí con ustedes. Sí, Señor, batalla, aleluya. De que el Espíritu, ay, Santo, alabanza, está de acuerdo, wow, con las bendiciones de ustedes. Aleluya. Los que nos están escuchando. Gracias, Señor. Gracias, papá. Aleluya. Gracias, oh, papá. Gloria al Señor. Ey, gracias, papá. El Espíritu Santo envía, ay, a los, santo, ángeles, sí, a llevarle, Señor, bendición a los hijos de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Yo lo creo. Envía a sus ángeles a llevarle, sí, Señor, bendición a los hijos, sí, Señor, de Dios. Yo lo creo. Porque, aleluya, el ministerio es el Espíritu Santo que lo tiene. Gracias. Pero Él se encarga de enviar los ángeles a tu casa, sí, a tu, Señor, iglesia, alabanza, a tu vida, para guardarte. Porque el diablo, gloria, se ha levantado como león rugiente. Amén. Y quiere destruir la familia. Y quiere destruir las iglesias. Aleluya. Y quiere destruir todo nuestro entorno. Gloria a Dios. Por, aleluya, eso Jehová, Dios de los ejércitos, aleluya, ha mandado escuadrones, aleluya, de ángeles, sí, Señor, por millares a guardar a sus hijos, alabanza, aquí en la tierra. Aleluya. Gloria a Dios. Dios mío. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre, aleluya. Mira la pastora Betania, una vez más. Sí, Señor. Mira la pastora. Pedimos por su salud. Ay, sí, Señor. Dios mío. Ay, papá. Espíritu Santo, toca su, sí, cuerpo. Sí, Señor, toca su cuerpo. Ay, Dios mío. Toca el cuerpo, tu mano de la pastora Betania ahora. Santo. Padre. Tu mano sanadora, ay, Señor, ahora con mira ella, su espalda, Padre. Todo su cuerpo. Mira su espalda, Espíritu sus huesos, Santo. Solo de sí, sus Señor. Huesos. Ahora atamos y reprendemos toda apariencia. Sea restaurado. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, que en ella reciba salud. Que ella reciba sanidad. En el nombre de Jesús. Todo cansancio. Todo salga de su cuerpo. Todo agotamiento, papá. Todo presión. En el todo presión Jesús, en el nombre de en Jesús. En el nombre de Jesús. Ay, pastora, Señor. Betania, ay, Señor. Usted le queda mucho ahora, camino por, sí, recorrer. Señor. Reciba, sí, Señor, salud de parte de, sí, Dios. Sí, Señor. Aleluya. Que reciba, recíbala, sanidad. En el nombre de Jesús. Jesús. Ponemos porque toda oposición por su llaga, para que el enemigo no se acerque ella a su nada, casa. No en se el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Declaramos sanidad, ay, papá, sobre su cuerpo. Sanidad. Pastora de Dios. Sanidad en el nombre de Jesús. Andrés, ay, Andrés, ora ahora por tu ahora, oído izquierdo, papá. Ay, papá, oído izquierdo, ey, de Andrés. Andrés, recibe, te llamo por recibe tu nombre, recibe en el nombre de Jesús, oído Andrés, izquierdo de Andrés, ay, ahora, ay, en el nombre, ay, de Cristo Jesús, ay, papá, se quita ordenamos todo dolor, ese dolor, se quita a ese dolor, todo molestia, llegue la sanidad ahora, a él ahora, ahora, llegue la sanidad ahora, a él ahora, en el nombre llegue de Jesús, su milagro, te va fuera, ahora, le echamos fuera. De Jesús. Recibe salud. En el nombre de Jesús. Recibe sanidad. Recibe sanidad. En el nombre sobre de Jesús. Tu oído. Ay, recibe sanidad. Sobre ey, tu oído. Santo, recibe, ahora, recibe. Ahora. Recibe ahora. Ahora. Recibe ahora. En el nombre de Jesús. Recibe salud. Recibe sanidad. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Ay, papá, 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 papá. Por el poder de tu Santo. Ay, Dios, aleluya. Por el poder de tu Santo. Ay, recibe esa sanidad. Recibe la mi cruz, Señor. Ay, mira David. Presentamos la mi cruz, Señor. Ay, David. David. A ti te llamamos por tu nombre también, David. David. Ay, David. En aleluya. En el nombre de Jesús. Recibe salud. Ay, recibe salud. En tu cuerpo. Recibe sanidad ahora. En el ahora, nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se va de ti lo que te aqueja. Se va. Se va de ti lo que te perturba. Se va toda opresión. Se va de ti lo que te está haciendo molestia. Daño. Se va una orden todo a tu demonio. Cuerpo. Todo demonio que ha quedado atacarte ahora, de depresión. En el nombre de Jesús. Todo demonio de depresión ahora. De Cristo. Ahora, David. Ahora, 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 revítalo de tu gloria, en la papá. Cruz del
territorio. Revítalo de tu gloria. Revítalo de tu gloria. Que reciba salud. David recibe salud. Recibe sanidad. Todo demonio de opresión se va. Todo demonio de tormento se va. Ahora en el nombre de Jesús. Porque por tu llaga, David. Por tu llaga, David. Por tu llaga, David, tú eres sano. Por el poder de la palabra. Por el poder de la palabra. Aleluya. Por el poder de la palabra. Recibe salud. Recíbelo. Recibe sanidad. Recibe sanidad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Por la sangre de Cristo. Ay, Jehová. Por la sangre de Cristo. Por el poder de la palabra. Aleluya. Ay, 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 ay. Toda perturbación del diablo fuera. Toda persecución fuera, 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 fuera. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera ahora. Fuera, fuera. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ay, Señor. Síguete glorificando. Síguete glorificando. Síguete glorificando. Síguete glorificando. Síguete glorificando. Todo es posible para el que cree. Si crees, si cree, verá la gloria de Dios. Aleluya. Gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Alabanza. Gloria, gloria, gloria al Padre. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Ay, hay una unción, hay una unción, hay una unción, hay poder. Hay poder de Dios. Hay poder de Dios. Hay poder de Dios. Hay poder de Dios. Ama. Hay poder de Dios. Ama. Hay poder de Dios. Ama, mamá. Hay poder de Dios. Alabanza. Hay poder de Dios. Aleluya. Hay poder. Hay liberación en esta noche. Hay sanidad. Hay sanidad. Hay milagro. Hay milagro. Hay milagro. Hay milagro. Ay, 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 ay. Hay milagro. Ay, Dios mío. Hay sanidad. Hay liberación. Hay liberación. En el nombre de Jesús. Gracias. En el nombre de Jesús. Gracias. En el nombre de Jesús. Alabanza. Oh, gracias, Espíritu Santo. Gracias. Oh, gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias. Gracias, Maestro. Gracias. Gracias. Aleluya. Gracias. Ay, Señor. Alabamos, Dios. Alabanza. Oramos, Padre. Gracias. Cuando Dios se hace presente en un lugar, nada, nada vuelve a ser. Gracias, Señor. Él hace cambios. Él da sanidad. Aleluya. Más que todo hace el cambio en los corazones. Así que usted que está en sintonía con nosotros, créalo. Que lo crea. Dios ha hecho ya el milagro. Amén. Yo no sé su necesidad, pero el Señor ya suplió. Amén. Nomás tengamos fe. Como dice su palabra, que el que cree todo le es posible. Y si crees, verás. Verás la gloria del Señor. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a los que... a nuestros invitados. Amén. Que el Señor me les bendiga grandemente. Amén. 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 Sabemos de que nos extendimos, amén, pero su presencia está en este lugar. Amén. Su presencia rompe todos los, amén, protocolos humanos. Gloria a Dios. Amén. Cualquier programa, el Señor es el que tiene, amén, el control. Amén. 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 Muchas gracias, amén, por estar con nosotros. Amén. En esta hora sí les decimos que compartan este video también y que se puedan suscribir. Gloria a Dios. Y que también nos esperen para el siguiente miércoles, amén, que estaremos, gloria, aquí mismo. Amén. Que el Señor, amén, me les bendiga. Amén. Esto es ITF Podcast. Amén. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga próxima. Grandemente. Gloria a Dios. Hasta la próxima. Aleluya. Amén. Ay, gloria.